Comics americanos clonación de reía yanami al principio 26 justo cuando dulan todavía tenía la alegría de adquirir un nuevo mundo tecnológico en el lejano espacio exterior dentro del enorme portaaviones interestelar temple 2 Thanos estaba sentado en el trono flotante mirando a un soldado chitauri este soldado es el subcomandante de la flota chitauri cuando la bomba nuclear estaba a punto de impactar su nave espacial, él estuvo extremadamente atento y entró en la cápsula de escape con anticipación y abandonó la nave nodriza. De esta forma, difícilmente podría salvar su vida. Según su plan original, planeaba abandonar Thanos por completo y luego buscar un planeta remoto para pasar el resto de su vida. Pero como señor supremo del universo, ¿cómo pudo Thanos dejarlo oír tan fácilmente? Después de enterarse de que la operación de Chitauri fracasó, envió un equipo a buscarlo como desertor. El subcomandante, que estaba arrodillado en el suelo, miró a Thanos en el trono flotante con miedo en los ojos. Entiende muy bien los métodos de Thanos. Ahora que lo han atrapado, su destino definitivamente no será bueno. ¿Sabes lo que les pasa a los desertores? Thanos miró fríamente al subcomandante en el suelo y dijo. Santo Señor, no soy un desertor, simplemente tomé una mejor decisión en ese momento. No estoy dispuesto a morir así, quiero vengar a mis soldados. Por favor, dame otra oportunidad, Santo Señor, nunca más te decepcionaré. Cuando llegue el momento, no solo regresaré con lo que quieres, sino que también mataré a ese monstruo y te despejaré el camino, Santo Señor. El subcomandante se arrodilló en el suelo y dijo con rostro piadoso y asustado. Después de escuchar sus palabras, Thanos mostró una mueca de desprecio en su rostro. Tienes buena boca y has dicho todas las cosas buenas, pero debes saber que a mí solo me importan los resultados. Ustedes, la Legión Chitauri, realmente me han decepcionado. Desde el momento en que tu acción fracasó, estabas destinado a morir. Y deberías morir con tu ejército Chitauri, en lugar de quedarte y vivir hasta ahora, jugándome una mala pasada. Thanos miró fríamente al subcomandante, le guiñó un ojo y le pidió a Blackworth que se lo llevara a rastras. En cuanto al resultado, no hace falta decir más. Una palabra, muere. No, no, Santo Señor, por favor dame otra oportunidad de lidiar con ese monstruo. Dijo el subcomandante con una mirada horrorizada. Pero Thanos hizo oídos sordos a sus gritos antes de morir. Los desertores no están calificados para ser mis subordinados. La muerte es tu única salida. En cuanto al monstruo, naturalmente alguien se hará cargo y se ocupará de él. Después de decir, al escuchar esto, sus ojos se dirigieron al general de Atulade que estaba a su lado. Déjame investigar los detalles de esta criatura gigante. Quiero saber quién está en mi contra detrás de esto. Sí. El general de Atulade hizo clic y desapareció. Qué montón de basura, perdiendo tanto tiempo en un planeta débil. La voz profunda de Thanos sonó en el templo, con una ira abrumadora en su tono. Santo Señor, este fracaso es inseparable, ese astuto hombre helado. Su inteligencia equivocada arrastró a nuestro pueblo. En ese momento, el marqués Wumu dijo con una mirada respetuosa, señalando los puntos clave del fracaso de esta guerra, no es necesario guardar basura inútil. Si pierdes una gema del alma, usa su vida para pagarla. Santo Señor, simplemente matarlo así sería demasiado fácil para él. Aunque Loki es solo un poco inteligente, todavía tiene su papel. Quizás podamos usarlo para completar un plan más grande. Como el sabio general entre los cinco generales de Obsidian, Wumuro es el grupo de expertos de Thanos. En el camino, le ha proporcionado innumerables planes a Thanos, y esta vez no es la excepción. Wumuro confía en que Thanos le susurró algunas palabras al oído y luego retrocedió lentamente. Después de permanecer en silencio por un rato, Thanos asintió en silencio. Haré lo que dices por el momento, pero el proceso debe acelerarse y no puedo esperar por mis grandes planes. Santo Señor, no te preocupes, esta vez nunca fallaremos. En ese momento, Proxima Centauri entró respetuosamente y dijo, "Santo Señor, ese hombre cree quiere verte." Acusador Ronan, déjalo entrar. Sí. Tierra, Franklin Hills. Lugolan miró la información del atributo frente a ella con una sonrisa. Anfitrión. Lujolán. puntos cero Mundo tecnológico. Neon Genesis Evangelion, Supermarines. Tecnología adquirida. Tecnología de clonación, tecnología de fabricación de EVA, tecnología de fabricación de armas EVA, tecnología de microrobots, tecnología de fabricación de DABAI, tecnología de transmisión espacial. Los microrobots son una buena dirección de desarrollo, y profundizar más es la nanotecnología. Si se combina con el mecha Carmesí, debería poder desarrollar una efectividad de combate extremadamente fuerte. Al observar la información de atributos frente a él, Lugolan ya ha construido varios planos de desarrollo tecnológico en su mente. En el futuro, estas tecnologías se presentarán al mundo una por una. Y él, Lugolan, inevitablemente reemplazará a Tony Stark. Abuela y conviértete en un genio súper tecnológico más poderoso. Maestro, la cena está lista, la señorita Limboli y la señorita Sofía lo están esperando en el restaurante. En este momento, la antigua ama de llaves de Ludolan se acercó a Ludolan y le dijo respetuosamente. ¿Estás listo? Me iré ahora mismo. Ludolan se retiró del sistema y dijo con una sonrisa. Se lo vio manipulando rápidamente la interfaz de imagen holográfica frente a él, y pronto un gran hombre blanco y gordo apareció frente a él. Ver a Ludolan concentrarse en hacer lo suyo. El viejo ama de llaves no se atrevió a perturbar nada, simplemente se hizo a un lado y miró en silencio. Maestro, este chico es tan lindo. ¿Es este tu nuevo invento? Dijo el viejo ama de llaves con mucha curiosidad, mirando a Dagai frente a él, sus ojos mostraban amabilidad. Jaja, creo que él también es muy lindo. Creo que a Limboli definitivamente le agradará. Dijo Lugolan con una sonrisa. Con un gesto de su mano, arrojó la tecnología de fabricación de DABAI a su línea de producción inteligente personal. En realidad, el proceso de fabricación de la Bay no es complicado. Es mucho más simple que Eva. La principal dificultad es que su chip médico contiene decenas de miles de conocimientos médicos de primeros auxilios, que es difícil de recopilar. Sin embargo, debido a que se trata de un modelo técnico proporcionado por el sistema, el chip médico ya ha sido preparado. Con la habilidad actual de LudoLan, puede hacerlo. Fue fácil hacerlo. Solo tomó decenas de minutos. Y planeaba darle a Baymax como recompensa al frío Limboli. El tranquilo y gentil Limboli conoció al igualmente gentil robot médico Baymax. Ambos estaban ansiosos por saber qué tipo de chispas produciría. Según su comprensión de Limboli, a ella definitivamente le gustaría mucho esta recompensa. Después de arrojar la bolsa técnica de la valla a la línea de producción, Lulan se arregló la ropa, se levantó y salió. En el restaurante, en una mesa redonda china, Limboli y Sofía se sentaron una al lado de la otra. Los dos charlaron, pero principalmente Sofía hablaba y Limboli escuchaba en silencio. De vez en cuando, ella tarareaba en respuesta. Sofía estaba acostumbrada a esta situación. La chica frente a ella tenía ese temperamento. Hablaba en voz baja y parecía no tener interés en nada. Solo cuando se trataba del joven maestro Lu, las fluctuaciones emocionales solo aparecían en su rostro cuando estaba en la cama. En ese momento, un hombre alto y guapo entró con una sonrisa. ¿Me has estado esperando durante mucho tiempo? Luolan sonrió y se sentó frente a las dos mujeres, mirando atentamente el hermoso rostro de Limboli. El representante, las pupilas rojas y el cabello azul exudaban un encanto encantador. Al ver a Ludolan mirándose a sí misma, mira, la cara de Limboli inmediatamente se puso roja de vergüenza. Poco sí, maestro, ¿qué estás mirando? Limboli y vaciló y habló, su rostro parecía arder y se veía aún más encantadora con su rostro rojo. Jaja, por supuesto que depende de ti, eres mi obra maestra más satisfactoria. Ludolan se rió. Hay otra persona aquí. ¿Necesitas que me vaya? En ese momento, Sofía a un lado dijo con una pizca de celos. Al escuchar esto, Luholan se rió y dijo: ¿Dónde está esto? Está bien, comamos primero, te tendré un regalo más tarde. Después de eso, los tres comieron la comida frente a ellos en un ambiente tranquilo y pacífico. Como acababa de ser clonada no hace mucho, Limboli no estaba muy familiarizada con el sabor de la comida. Cuando comió el primer trozo de filete, sus ojos inmediatamente brillaron con una luz de disfrute. Si te gusta, come más. Todavía estás en la etapa de desarrollo. Come más y crecerás. Lugoland dijo con una sonrisa, la expresión de Limboli quedó atrapada en sus ojos. Bueno, gracias maestro. La luna creciente de Limboli se curvó hacia arriba, mostrando una suave sonrisa. Después de reír, la hermana Limboli realmente se rió. Fue increíble. Al ver sonreír a Limboli, Sofía bromeó exageradamente. Después de estar en contacto con Limboli durante toda una noche, esta fue la primera vez que vio a Limboli sonreír. Efectivamente, la chica frente a ella solo tenía ojos para su joven maestro. Solo su joven maestro tiene la capacidad de hacer sonreír a la chica de sangre fría frente a él. No hagas tanto escándalo y hagas parecer que los demás no se van a reír. Lan dijo con una expresión sin palabras. La cena aún continuaba y, en ese momento, la vieja ama de llaves entró lentamente. Maestro, un tipo que dice ser el director de Shiel quiere verte. Al escuchar las palabras del mayordomo, Lugolan lentamente dejó el cuchillo y el tenedor en su mano y se burló. Nick Fury tiene mucha prisa, llegó a la puerta tan pronto. Pero ahora no estoy de humor para prestarle atención, déjalo ir. Dijo Lugolan sin ser cortés en absoluto. Comprendido. La vieja ama de llaves asintió y se retiró. En la puerta de Franklin Villa. Un hombre tuerto con un parche en el ojo y una mujer con medias negras estaban de pie bajo el viento frío. Estas dos personas no eran otros que Dios. Nick Fury, director de Shield, y Natasha la viuda negra. Como director de Shield, Nick Fury nunca había sido tratado así. Solo pudo esperar en la puerta cuando vio a alguien. Sin embargo, al mirar la imponente y majestuosa puerta de la mansión, Nick Fury sintió un raro nerviosismo en su corazón. Después de todo, la persona que quería conocer esta vez no era sencilla. Era Ludolan, el líder de la familia Franklin. Sin mencionar que Ludolan ahora posee ese aterrador mecha gigante. La identidad de Ludolan por sí sola es suficiente para que sea cauteloso. De esta forma, le resultaba difícil no estar nervioso. Nick Fury y Natasha permanecieron en silencio en la puerta, luciendo un poco avergonzados. Parecía que era la primera vez que veía a Nick Fury así. Natasha, por otro lado, estaba muy sorprendida. Señor, esta es la primera vez que lo veo tan reservado. Natasha dijo con una sonrisa en su rostro. No hay muchas situaciones que me hagan ser cauteloso, pero este tipo es una excepción. Tomó la iniciativa de encontrarme una vez hace un año, pero yo no conocía su identidad en ese momento. Así que lo descuidé y ya sabes lo que pasó después. Las finanzas de nuestro Shield están casi a la mitad bloqueadas. Intenté discutir con la gente del Congreso, pero fue en vano. Más tarde descubrí que todo estaba relacionado con los chicos de esta villa. Nick Fury suspiró con los ojos llenos de miedo. De hecho, antes de hoy, no necesitaba tenerle miedo a ese tipo, incluso si el costo financiero era mucho menor. También podría encontrar otras formas de conseguir dinero, como que Tony Stark es un hombre rico. Pero ese tipo en realidad salió con ese aterrador mecha gigante, lo que le hizo incapaz de mantener la calma. Como la familia Chaebol más importante del mundo y con poderosas capacidades tecnológicas para crear ese monstruo, este tipo es realmente bastante problemático. Natasha, una superagente, naturalmente puede comprender las preocupaciones de Nick Fury. Tienes razón, Lululan ahora combina fuerza, poder y recursos financieros. Si sus intenciones son aunque sea ligeramente incorrectas, será una gran amenaza para todo nuestro mundo. Así que pase lo que pase, debemos ganárselo a nuestro lado, sin importar los medios. Dijo Nick Fury con una expresión extremadamente solemne. Al escuchar esto, Natasha asintió con una mirada de acuerdo. El propósito de la existencia de Shield es resolver eventos sobrenaturales que la gente común no puede resolver, para garantizar la estabilidad y la paz del mundo. Ahora que han descubierto que Ludolan puede representar una gran amenaza para el mundo entero, naturalmente, tienen que tratarlo con precaución. Es normal que Nick Fury se comporte así. Pero después de escuchar cualquier método Nick Fury-Said, ella el hermoso rostro del hombre no pudo evitar aparecer en su mente. De hecho, nunca había conocido a Ludolan. En cuanto al nombre Ludolan, lo había visto en la información hace un momento. Y con solo un vistazo, ella se sintió atraída por la foto de ese hombre. Era un hombre extremadamente guapo y su apariencia le sentaba perfectamente. Entonces, cuando Nick Fury mencionó algún método, ella naturalmente pensó en ese método. Para capturar a un hombre, pero sus puntos fuertes. En ese momento, un joven sirviente caminó hacia la puerta con una expresión arrogante en su rostro. Mi joven maestro no está de humor para verte hoy, así que deberías irte rápido. Después de eso, el sirviente no le dio a Nick Fury la más mínima oportunidad de explicarse, se dio la vuelta y se fue. Al ver tal escena, Nick Fury se puso furioso y sus ojos estaban llenos de ira. Vino a ver a Ludolan en persona, pero fue rechazado. Y la actitud de la otra parte es muy frívola. Esto significa que S.H.I.E.L.D. no los toma en serio en absoluto. ¿Es tolerable o intolerable? Nick Fury miró fríamente al sirviente y luego miró al lado junto a él. Natasha le guiñó un ojo. Al ver esto, Natasha sonrió amargamente y dijo: No parece correcto utilizar este método por primera vez, ¿verdad? Sin este método, ni siquiera podríamos conocernos. Dijo Nick Furia. Está bien. Natasha asintió y luego, como un gato ágil, rápidamente saltó a la pared. Pero lo que Natasha nunca esperó fue que en el momento en que aterrizó, una sombra negra cayó del cielo y apareció directamente frente a ella. Entonces un puño de hierro se estrelló contra el frente de Natasha con un sonido de ruptura en el aire. Natasha no pudo evitar sentirse horrorizada. Si la golpearon, tendría que explicarlo aquí hoy. Pero ella es de hecho una super agente. En este momento crítico, inmediatamente se agachó para esquivar y logró evitar el golpe. Pero antes de que pudiera ser feliz, la sombra negra la pateó y esta vez no tuvo tanta suerte. Inmediatamente la patearon hacia atrás y golpeó con fuerza la pared detrás de ella. Luego, una bocanada de sangre brota de su boca, que parecía muy miserable. Era obvio que había sufrido mucho en tan poco tiempo. La lesión. Y fue en ese momento que vio claramente la sombra negra. Resultó ser un hombre que vestía una armadura negra. Y ese hombre que había visto antes resultó ser el muerto Iván Banque. ¿Cómo puede ser? Una expresión de horror apareció en el rostro de Natasha. ¿Quién eres? dijo Natasha mientras miraba a Iván Banque frente a ella con horror. En su impresión, el hombre frente a ella debería haber muerto en manos de Iron Man. Pero en este momento, apareció sano y salvo en Franklin Family Villa. Culpable, esto es completamente irrazonable. Todos ustedes quieren que muera, y solo el maestro está de mi lado. Ustedes que dicen ser justos son realmente repugnantes. Iván que dijo fríamente mirando a Natasha frente a él, con los ojos llenos de intenciones asesinas. Tengo curiosidad. De hecho, si mueres o no, no tiene ningún impacto en mí. Por favor dígale al señor Lulan que solo queremos verlo. Mi maestro ya ha dicho que no está de humor para verte ahora. ¿No lo escuchaste? Dijo Iván que mientras continuaba corriendo hacia Natasha. Al ver esto, Natasha pareció horrorizada, rodó sobre el terreno y se escondió al otro lado. No tengo ninguna intención de ser tu enemigo, solo queremos conocer a Rudolph Franklin. Natasha explicó mientras esquivaba. Cualquiera que no tenga intención de ser nuestro enemigo pero irrumpa en la vida por la noche o en privado morirá. Ivan Banke gritó enojado y corrió frente a Natasha con un solo paso. El enorme puño de acero estalló de nuevo, derribando instantáneamente a Natasha. La enorme fuerza del impacto incluso derribó la pared. Se creó un agujero. Pero esta vez Natasha no tuvo tanta suerte como la última vez. Ella inclinó la cabeza y se desmayó inmediatamente. Al ver esto, Iván Banque no tuvo piedad y saltó del cielo para acabar con ello. Natasha. Pero en ese momento, Nick Fury llegó a tiempo y escapó por poco de Natasha. Se escuchó un fuerte golpe y los pies de acero de Iván Banque pisaron el suelo. Un pozo profundo de varios metros de ancho. Si el pie hubiera pisado la tasa hace un momento, no habría necesidad de pensar demasiado, sería la muerte. Al ver que este gigante de acero era tan feroz, realmente no puso cara. Ellos son escudo. El rostro de Nick Fury no pudo evitar verse extremadamente feo. Miró a Ivan Bank frente a él y dijo fríamente: ¿Sabes contra quién estás? Si la matas, todos los vengadores no te dejarán ir. Las palabras de Nick Fury estaban dirigidas a Ivan Bank frente a él. Pero también estaban destinados a Ludolan detrás de él. Aunque el poder de la familia Franklin puede influir en todo el Congreso, el Congreso no lo decide en absoluto Ludolan. La relación entre esto es extremadamente complicada. Además de la familia Franklin a la que pertenece Ludolan, hay otros plutócratas que no son más débiles que el F. Familia Franklin. Si no fuera por esto, durante la batalla de Nueva York, se sabía que Eva era producto de Ludolan, pero alguien aún ordenó el lanzamiento de una bomba nuclear. En la superficie, era para eliminar extraterrestres, pero detrás de escena, lo que realmente estaba siendo eliminado era la unidad EVA 0. En otras palabras, lo que había que eliminar era Ludolan, una mano invisible que podía influir en el congreso. No solo voy a matarla, sino que también voy a matarte a ti. Y van Bam Bam que era como una bestia loca, sin miedo a Nick Fury frente a él. Justo cuando Nick Fury lo estaba presionando, levantó la mano y abofeteó a Nick Fury. Mirando al general después de dispararle a Iván que Nick Fury vomitó sangre y mostró una expresión de horror. No esperaba que el tipo frente a él realmente tuviera la intención de matarlo. Y era obvio que Ivan Banke representaba a Ludolan, es decir, Ludolan tenía intenciones asesinas hacia él. Su cuerpo era como una cometa con el hilo roto. Voló una docena de metros antes de detenerse con dificultad. Justo en ese momento se rompió varias costillas y sufrió heridas considerables. Fue serio. Cayó al suelo, respiraba débilmente y no podía levantarse. Y en ese momento, Iván Banque caminaba frente a él sin prisa. No deberías permitir que tu gente entre en la villa, recuerda aprender a ser cortés en la próxima vida. Iván Banque dijo con una mueca de desprecio, luego levantó la mano y pellizcó el cuello de Nick Fuji, como un pollo. Al estar atrapado en la mano de Iván Banque, Nick sintió dificultad para respirar, los latidos de su corazón se aceleraron y sus ojos se pusieron negros. No pudo hacer nada hoy. Solo quería conocer a Ludoland, pero no esperaba encontrarse con la crisis más grande de su vida. Pensó que era el director de Shell, y con este título, Ludoland debería darle cara y conocerlo. Échale un vistazo. Después de todo, él también es un alto funcionario del gobierno y no existe una relación clara entre el gobierno y la familia Franklin. Como funcionario del gobierno, se le debe tratar con cortesía. Pero el resultado lo sorprendió. No solo no recibió la llamada cortesía, sino que también recibió una paliza tan violenta. Estuvo a punto de morir en manos de Iván Banque. Pero en ese momento, Iván Banque de repente soltó su mano. De repente, Nick Fury cayó al suelo y el fuerte dolor en su cuerpo lo hizo gemir. Otra bocanada de sangre brotó, luciendo extremadamente miserable. En ese momento, una imagen holográfica fue emitida por los ojos del traje de acero de Iván Banque. De repente, Ludolan, compuesto de luces y sombras, apareció frente a Nick Fury. Nick Fury, hace tiempo que no te veo, pero de nada. Al ver a Ludolan formado por luces y sombras, los ojos de Nick Fury se llenaron de ira y dijeron, ¿es esta tu forma de hospitalidad? ¿Invitado? ¿Dónde? ¿Por qué no lo vi? Solo vi a dos ladrones intentando colarse en la villa. Los ojos de Ludolan de repente se volvieron extremadamente fríos. Nick Fury, no uses tu coraje para poner a prueba mis resultados. No puedo garantizar que Ivan Banco pueda detenerse a tiempo la próxima vez. Si realmente mueres en sus manos entonces no seré yo el culpable. Lugoland dijo. Me amenazaste, ¿crees que Shielty y los Vengadores están bromeando? Nick Fury se veía muy feo. Sí, es una amenaza. En cuanto a si Shielty y los Vengadores están bromeando, ¿no es ya obvia la respuesta? Dijo Lugoland a la ligera. Tú. Nick Fury estaba furioso. Las palabras de Lugolan obviamente tenían la intención de burlarse de él. Está bien, no estoy de humor para desperdiciar palabras contigo ahora, sal de la villa rápidamente o muere. Dijo Lugolan sin ninguna duda. Después de decir eso, la imagen holográfica desapareció directamente e Ivan Ban que miró a Nick Fury con frialdad. Tienes suerte esta vez y no te dejaré ir la próxima vez. Después de decir eso, Iván Van que saltó y voló de regreso a la base secreta. Ahora el rendimiento de la armadura que construyó no es inferior al de la armadura de acero de Tony. Al mirar el mecha carmesí que desaparecía, Mick Fury dijo: "Después de recibir la amnistía, finalmente dio un suspiro de alivio. Nadie sabía que su espalda ya estaba mojada con su propio sudor frío en ese momento. Fue terrible, ese tipo realmente quería matarlo." En ese momento, una pelea el Kinghead se volvió invisible y apareció no muy lejos. Sin embargo, la primera persona en bajar del Kinghead no fue alguien de Shield. Era el Dr. Blue, cuya cabeza era tan grande como una pelota de baloncesto, y su persona en ese momento parecía como si hubieran perdido la cabeza. Todos siguieron al Dr. Blue, pareciéndose a sus hermanos pequeños. Al ver esto, Nick Fury sintió una gran ola en su corazón. Nunca pensó que ni siquiera ellos podrían. El oponente descubrió el caza Quijet invisible. Al principio, planeó usarlo como su carta de triunfo, pero ahora parece que el Joker es el mismo. El Dr. Blue caminó tranquilamente frente a Nick Fury. Mi joven maestro me pidió que te dijera algo, lo más importante en la vida es no ser moralista, de lo contrario morirás fácilmente. Después de decir eso, el Dr. Lan mostró una sonrisa desdeñosa y entró al salón. Ya. En ese momento, un grupo de agentes de Shield detrás de él cayeron al suelo. Entonces cada uno de ellos parecía como si acabaran de quedarse dormidos. Como si se hubieran despertado en medio de la noche, todos sacudieron la cabeza y se levantaron. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Me duele mucho la cabeza. Dijo un grupo de agentes al unísono. Era obvio que todos habían sufrido ataques mentales hace un momento. Y el control mental es una de las habilidades del Dr. Lan. Al ver tal escena, Nick Fury no pudo evitar ponerse más nervioso mientras miraba la villa. ¡Sea cauteloso! ¿Cuándo ese tipo se volvió tan poderoso? ¿Qué otras existencias aterradoras se esconden en esta villa? Las preguntas persisten en la mente de Nick Fury. Pero nadie puede responderle. Señor, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a la agente Natasha? Un grupo de agentes volvió de su trance, solo para ver una escena impactante. Se vio a su comandante vomitando sangre y cayó al suelo, extremadamente débil. La agente Natasha incluso cayó al suelo. Estaba inmóvil, sin saber si estaba vivo o muerto. ¿Qué estás haciendo? Rescata a la gente rápidamente y llévanos adentro. Nick Fury rugió. Estaba extremadamente agraviado en ese momento. Desde que se convirtió en director de Shield, era la primera vez que sufría tal humillación, siendo ahorcado. Maldito falso. ¡Qué maldito bastardo! Envíame una orden para incluir inmediatamente a Ludran como una persona peligrosa de nivel SSS. Hay que vigilar de cerca a este tipo. En el Quijet, dijo Nick Fury con rostro sombrío. Mientras hablaba, escupió otra bocanada de sangre. Era obvio que estaba gravemente herido. ¿Qué? Señor, no dijo antes que quería ganárselo? Porque ahora y hay... Cállate, antes era antes, ahora es ahora. Este niño no nos tomó en serio para nada. Él es la mayor amenaza potencial del planeta y debemos prepararnos con anticipación, de lo contrario, habrá problemas sin fin. Dijo Nick Fury con una expresión extremadamente solemne. Siempre había tenido esperanzas en Rulan y estaba lleno de confianza en sí mismo. Él creía que podría convencerlo de unirse a la familia de los Vengadores si lo conmovían la emoción y la razón. Pero después de lo que pasó hace un momento, finalmente lo entendió. Ese tipo es un loco y una persona súper peligrosa. Es tan difícil como el cielo convencerlo de que se una a los vengadores. De esta manera, naturalmente tiene que cambiar su plan lo antes posible. Señor, no creo que lo que está haciendo sea correcto. En ese momento, Natasha de repente se despertó y habló. Lo primero que escuchó cuando despertó fue que Nick Fury quería incluir a Ludran como una persona peligrosa en SSS. Quería incluirlo en su lista negra de amenazas de Shield, usando SkyE para monitorear las tendencias en tiempo real. Si la otra parte fuera una persona común y corriente, naturalmente no tendría objeciones y, en cambio, levantaría la mano a favor de tal decisión. Pero desafortunadamente, no es otra persona la que será incluida como persona peligrosa de nivel SSS, sino Ludran. Franklin. Entonces ella inmediatamente votó en contra. Porque sabía mejor lo irrazonable que era Ludoland. Sin hablar de otras cosas, solo habló de Iván Banque. Todavía no podía entender a Iván hasta ahora. ¿Por qué Banque sigue vivo? En su opinión, se trata simplemente de un acontecimiento sobrenatural. Cuando Tony Stark fue envenenado con paladio, Nick Fury la envió para ayudar a Tony Stark. Y fue precisamente por el contacto a largo plazo entre los dos, lo que le dejó particularmente claro lo que le pasó a Tony Stark. Entre ellos estaba el incidente de Ivan Banco. Recordó claramente que Ivan Banco efectivamente murió cuando Iron Man y los cañones de palma de la máquina de guerra fueron bombardeados. Debido al poder de la explosión, el cuerpo de Ivan Banco estalló en pedazos. Y ella había visto el cuerpo de la otra parte con sus propios ojos. Entonces, en su opinión, Iván que está 100% muerto. Pero ahora este tipo aparece vivo frente a ella. Y su poder de lucha es mucho mayor que antes. Esto es simplemente increíble e increíble. Él no es exagerado decir que ha visto un fantasma. Y la otra parte de este que apareció en la villa de Ludolan, solo puede significar que todo esto fue hecho por ese hombre. Y una existencia que puede devolver la vida a los muertos y crear terroríficos mechas gigantes. ¿Cómo podrían convertirlos en dioses? Shield lo monitorea en tiempo real. Incluso sospecha que él ha monitoreado a Shield. Después de todo, ese tipo rompió fácilmente la red de seguridad de Shield y el Pentágono. Con una tecnología tan magnífica, no es demasiado difícil monitorearlos en tiempo real. De esta manera, una vez que Nick Fury incluya a Ludolan como una persona peligrosa de nivel SSS, equivale a decirle a la otra parte que Shield será su enemigo. Cuando pienso en esto, ella se estremece. La poderosa sensación de opresión provocada por el mecha gigante durante el día la invadió nuevamente. Debes saber que el mecha gigante durante el día estaba dirigido a extraterrestres. Solo apuntar a los extraterrestres les causaría una sensación de opresión muy fuerte. Si si cambiara directamente su objetivo hacia ellos, tendría que arrodillarse directamente. De esta manera, ella naturalmente se opondría a la decisión de Mick Fury. Señor, entiendo cómo se siente en este momento, pero él es Ludelan Franklin. Recordó Natasha. Al escuchar las palabras Roland Franklin, Nick Fury no pudo evitar suspirar. Lo que Natasha quería, ¿cómo podría él, el director, no pensar en ello? La razón por la que dijo eso hace un momento es porque está demasiado enojado. Sin mencionar que Ludelan puede crear mechas gigantes, pero solo para hablar de su identidad. Le resulta imposible incluirlo en la lista de personas peligrosas de nivel SSS. Incluso si quisiera, el Congreso nunca estaría de acuerdo. Después de todo, él es el padre del financiador del Congreso. Los miembros del Congreso solo lo tratarán como el dios de la riqueza, entonces, ¿cómo pueden atreverse a ofenderlo en lo más mínimo? Listado Lululan como una persona peligrosa del SSS y monitoreándolo en tiempo real equivale a tomar el dinero de otra persona. Rompió la olla de otra persona e incluso lo llamó padre. Esto es traición. Después de pensarlo, Nick Fury suspiró. No hace falta decir que entiendo lo que quieres decir, olvídalo, considera este asunto a largo plazo y toma una decisión más tarde. Nick Fury suspiró, conteniendo mucho fuego en su corazón. Fue golpeado y no pudo defenderse. Este sentimiento fue realmente agraviado. Pero la otra parte era Ludoland Franklin. Nuevamente tiene que soportar la frustración. Ludolan puede adivinar parte de la frustración de Nick Fury. Pero a él no le importa. Para él, no importa en qué situación te encuentres, tienes que acostarte frente a este joven maestro. De lo contrario, habrá consecuencias. Pero es muy grave. En Franklin Villa, Ludolan acompañó a Limboli y Sofía a cenar con una cara amable. Respecto a lo que pasó hace un momento, ambas mujeres se miraron. Sofía ha estado con Ludolan durante mucho tiempo, por lo que ya está acostumbrada. Pero esta fue la primera vez que Limboli vio a su joven maestro mostrando una mirada tan majestuosa. Y en lugar de sentirse intimidada, miró a Ludolan con aún más admiración. Maestro, necesita que la Unidad Cero tome medidas para limpiar esa agencia Shield. Dijo Limboli con espíritu de lucha en sus ojos. En su opinión, si Shield es enemigo de su maestro, es enemigo de ella. Como soldado de Ludolan, ella tiene que compartir sus preocupaciones. Wen. Bueno. Después de decir esto, Ludolan sonrió. No es necesario por ahora, te dejaré continuar tomando medidas cuando sea necesario. Y ahora lo que tienes que hacer es descansar bien y aceptar un regalo mío. 1. Um. Después de escuchar las palabras de Ludolan, Limboli asintió obedientemente y luego continuó comiendo el filete con elegancia. El delicioso, la comida frente a ella ahora se ha convertido en su mayor disfrute. Nació en el mundo apocalíptico y nunca antes lo había comido. Qué cosa tan deliciosa. Poco a poco empezó a gustarle este mundo y su joven maestro aún más. En ese momento, la hermosa asistente de Ludolán, Sofía, recibió una llamada. Después de algunas llamadas, sus ojos encantadores miraron a Ludolán enfrente. Maestro, Justina Mer está llamando. Al escuchar esto, Ludolán asintió mientras comía filete. Sofía se inspiró e inmediatamente hizo clic en su teléfono móvil. De repente, apareció una imagen holográfica frente a ellos. Solo se vio a un hombre vestido de traje. El hombre de la corbata estaba de pie solemnemente. Al ver a Rudolan, el hombre del traje inmediatamente mostró una expresión de asombro en su rostro y se arrodilló sobre una rodilla para expresar su respeto. Este hombre del traje no era otro que el controlador de Amer Industries, Justin Amer. También fue el personaje principal en el incidente de Iron Man 2. En la línea de tiempo original, Amer finalmente fue arrestado y encarcelado. Pero debido a la intervención de Ludolán, este final cambió. Ahora Anmo Industria ha sido completamente adquirida por él. Y el propio Anmo se ha convertido en su leal subordinado. Y así está la escena frente a él. Maestro, Justin Amer lo saluda. Encontré a Ulises Clawey y le compré todo el vibranio. Pero nunca mencionó nada sobre Wakanda e insistió en verte. An, Mo dijo respetuosamente. Tenía un miedo instintivo por Ludolan. Este joven era como un dios en su corazón y no debía ser blasfemado. Otros no lo sabían, pero él lo sabía claramente. ¿Hoy qué pasó con el mecha gigante durante el día? Fue hecho por su joven maestro. Hiciste un buen trabajo y obtendrás la recompensa que mereces. En cuanto a Ulises Crow, iré a encontrarlo cuando tenga tiempo. Dijo Ludolan con calma. Tomar Anmo Industri para su propio uso es el primer paso de Ludolan para dominar el mundo. Este grupo armamentista tiene un potencial de desarrollo nada menor que el de Stark Industries. Es solo que en la línea de tiempo original, Anmo Industries se sintió sola debido a su incompetencia. Pero ahora con la incorporación de Ludolan y el gran patrocinador de la familia Franklin, es difícil para Anmo Industries sentirse sola. Valor de mercado actual de Anmo Industries El precio vertiginoso se ha acercado a Stark Industries. La razón por la que ludeland adquirió Anmo Industries es en realidad muy simple. Esto se debe a que Anmo Industries tiene su propia línea completa de producción de fabricación de armas y una tecnología de investigación científica madura. Necesita que alguien le proporcione un flujo constante de armas y la capacidad de producción de productos de alta precisión. Las armas utilizadas por Eva Unit Zero fueron fabricadas por su Anmu Industri. Además, también se estaba preparando para su espalda. Sienta las bases y allana el camino para tu plan. Si quieres dominar este mundo y vivir establemente en este mundo, no basta con tener una gran fuerza personal. Esto se puede ver en cualquier señor supremo. Odin es poderoso en los nueve reinos. Porque tiene una vasta organización de fuerzas como el dominio de Dios y un ejército que puede luchar nueve veces. La maga suprema ancestral puede proteger la tierra de ser tragada por fuerzas alienígenas durante miles de años, porque tiene tres templos de magos. Thanos puede conquistar el universo y acabar con la mitad de la vida, porque tiene el equipo invencible de la orden oscura. Además de ellos, otros seres poderosos tienen sus propias organizaciones de fuerza poderosas. Ludoland sabe la importancia de esto, por lo que también debe construir su propia fuerza. Y lo que puede construir está naturalmente relacionado con el mundo tecnológico, el ejército tecnológico. Ejército de robots, ejército humano artificial, ejército bioquímico, etcétera, tecnologías relacionadas con cada mundo tecnológico. Debe aprovecharlo bien para proporcionar suficientes nutrientes para sus ambiciones. El punto clave es, naturalmente, la línea de producción capaz de fabricar estos ejércitos. Por lo tanto, la adquisición de Anmo Industries es el paso más básico en su camino hacia su fortalecimiento. Y acaba de mencionar que además de una excelente tecnología de fabricación, cualquier producto tecnológico que salga requiere una excelente tecnología de fabricación. Otro punto importante son los materiales utilizado para crearlos. En el mundo Marvel, el material más famoso es naturalmente vibranio. Esta es la razón principal por la que le pidió a Mo que buscara a Crowe. La familia de Ulises Crowe se dedica al negocio del vibranio desde hace generaciones. No es el único que tiene en sus manos el metal mágico del vibranium. Y actualmente, hasta el momento, este tipo es el único que conoce la entrada a Wakanda. Entonces, su propósito al encontrar a Crowe no es solo comprar vibranio, sino también conocer la manera de ingresar a Wakanda y luego obtener más vibranio. ¿Cómo para él por qué necesitas tanto vibranio? El cuerpo de Eva Violeta que aún se encuentra en etapa de prueba en la base secreta puede darte la respuesta. Al escuchar que Ludolan le daría una recompensa, el rostro de Anmo inmediatamente mostró emoción. Nadie sabía mejor que él cuál era la recompensa que le dio a Ludolan. Se trata de una poción genética que puede otorgar poderes extraordinarios a la gente corriente. No le importa si tiene una fuerza extraordinaria o no. Lo que más le preocupa es que dicha medicina genética pueda restaurar la vitalidad de su cuerpo a su mejor momento. Poder extender enormemente su vida es lo que realmente espera tener. Desde que cumplió 50 años, sus funciones físicas han disminuido considerablemente. Ahora se siente impotente incluso ante su querido y encantador bebé de piernas largas. Esto lo preocupa particularmente. Es una persona que disfruta de la vida y el propósito de ganar dinero es disfrutar de la vida. ¿Y cómo puede un hombre disfrutar de la vida sin un hermoso y encantador bebé de piernas largas? Por eso sueña con recuperar su cuerpo juvenil. Y su joven maestro estaba a punto de cumplir su deseo. Entonces, naturalmente estaba extremadamente emocionado. Gracias, maestro. Amer definitivamente trabajará más duro para el maestro por el resto de su vida. Amer expresó inmediatamente su sinceridad. Al escuchar esto, Lan sonrió levemente y dijo. Es bueno que tengas ese corazón. Trabaja duro, martillo. Tu futuro definitivamente será mejor. Después de decir eso, Ludolán colgó el teléfono. Al ver desaparecer a Ludolán, Amer, que estaba arrodillado en el suelo, se atrevió a levantarse. Como estaba demasiado emocionado, inmediatamente gritó de entusiasmo después de levantarse. Vidente por lo emocionado que estaba, los hombres de afuera se apresuraron a entrar, luciendo nerviosos. Jefe, ¿qué pasó? Viendo esto, Amer tosió torpemente y dijo: No pasó nada. No soy feliz. Sal ahora. Sí, jefe. Al ser regañado inexplicablemente por el jefe, el subordinado pareció confundido y rápidamente se retiró. En este momento, Anma no pudo ocultar su emoción. Entonces, tocó una canción de baile y luego fue a la habitación para ocuparse de sus propios asuntos. Empezó a balancearse. En vida Franklin, lulan y su grupo habían terminado su comida. En la gran sala, Limboli se sentó cautelosamente junto a Ludolan. Sus manos se colocaron sobre su falda JK y se rodearon entre sí. Puedes ver que estaba extremadamente nerviosa en este momento. Porque ella y el joven maestro eran los únicos que quedaban en la enorme sala. Esta era la primera vez que estaba a solas con el joven maestro. ¿Estás nervioso? Ludolan miró tiernamente la belleza frente a ella. Sus largas y bien proporcionadas piernas blancas latían con fuerza debido a su respiración. Su el cuello delgado estaba escondido debajo de él. Tenía el pelo azul corto hasta los hombros y era tan blanca como el jade. Todo esto, todo. Exuda una tentación fatal. Luolan, a quien siempre le ha encantado el estilo de una hermana real, no soportó el olor hormonal proveniente de una niña en este momento. Un. Um. Limbolia asintió, extremadamente gentil. En ese momento, Ludolan tomó suavemente la mano de Limboli entre la suya. En el momento en que Ludolan la tocó, los latidos del corazón de Limboli se aceleraron inmediatamente y su rostro cambió. Ella inmediatamente se puso roja. La sensación fue como una descarga eléctrica, que en realidad le provocó un hormigueo en el corazón. No soy un lobo feroz, así que no hay necesidad de estar nervioso. Ven, cierra los ojos, te haré un regalo, te garantizo que te gustará. Ludo, dijo Lan con una sonrisa y un tono gentil. Después de escuchar las palabras de Ludo, Lan, Limboli se puso aún más nervioso. De repente, aparecieron muchas imágenes en su mente. En su opinión, los hombres les dicen a las mujeres que cierren los ojos. Normalmente quieren besarlos. En ese momento, el joven maestro se pidió cerrar los ojos, quería besarse. Tan tímido. Pero parece que no sé cómo hacerlo. ¿Esto enojará al joven maestro? Parece que besar es necesario. Levantó un poco la cabeza y luego hizo un puchero. No importa, no debo decepcionar al joven maestro ni hacer que se enoje. Innumerables pensamientos surgieron en el corazón de Limboli. Finalmente, reunió coraje, cerró los ojos y levantó ligeramente la cabeza. Levantó la cabeza e hizo un puchero. Al ver a Limboli de repente hacer tal movimiento, Lugolan no pudo evitar quedarse atónito. Luego sonrió levemente. Parecía que esta encantadora chica había entendido mal lo que quería decir. Esto no pudo evitarlo, pero lo hizo sentir muy divertido, pero no aprovechó a Limboli. Esta mujer es suya, ahora y en el futuro. Entonces, si realmente quiere poseer a esta mujer, puede sacrificarla en cualquier momento. Básicamente. No es necesario utilizar tales medios. Sonriendo, dio un paso atrás, luego tomó una mano blanca más suave y la colocó suavemente sobre la mano de Limboli. De repente, él, una mano suave y blanca, sostuvo suavemente la palma de Limboli. Hola, mi nombre es Davai, su asistente personal de salud. Escaneé que tu corazón late demasiado rápido y estás muy nervioso. Necesitas que haga algo por ti. Sonó una voz suave. Al escuchar la voz repentina, Limboli se sorprendió e inmediatamente abrió los ojos. De repente, un robot blanco y suave apareció frente a sus ojos. Este robot blando era Davai. Todo el cuerpo de la bay está hecho de material de polietileno y su cuerpo es extremadamente suave, como un globo grande. Debido a que es un robot médico, su voz será particularmente suave, lo que lo convierte en un santo patrón gentil. Fue precisamente basándose en esta característica que Ludolam pensó en dárselo a Limboli como regalo. A Limboli, que tiene la misma personalidad amable, definitivamente le gustará esta linda cosa blanca frente a ella. Justo cuando Limboli parecía atónito, Dabai abrió su suave abrazo y luego abrazó a Limboli. ¿Esto te hará sentir mejor? La suave voz de Dabai volvió a sonar. Sosteniendo a Dabai como una almohada, el estado de ánimo nervioso original de Limboli en realidad se relajó. Ella asintió obedientemente y dijo, Me siento mucho mejor, gracias. Mientras digas que estás satisfecho con mi servicio, me iré a dormir. Dijo Dabai con una linda mirada en su rostro. Estoy satisfecho con su servicio. Limboli sonrió suavemente, miró a Dabai y dijo. Está bien, voy a hibernar, hasta la próxima. Después de decir eso, Dabai caminó hacia su pila de carga con sus piernas cortas. Casi tropezó accidentalmente en el camino. Al ver tal escena, el rostro de Limboli se llenó de confusión. Ella no pudo evitar mostrar una sonrisa amable. En ese momento, se dio cuenta de que su joven maestro la estaba mirando con una sonrisa todo el tiempo. Esto la hizo ponerse nerviosa nuevamente y su rostro se puso ligeramente rojo. ¿Qué tal este regalo? ¿Te gusta? Preguntó Ludolan con una sonrisa. Bueno, me gusta, gracias maestro. Limboli asintió pesadamente, su rostro lleno de alegría. Esta fue la risa más grande que Ludolan había visto jamás después de la clonación de Limboli. Parece que a ella realmente le gusta Dabai como médico. Robot. Así es, y Damax será tu socio de ahora en adelante. Baimax no es solo un asistente personal de salud, también tiene una forma de lucha que puede protegerte. Recordó Ludolan. Aunque Limboli puede controlar la unidad 0 Eva para que estalle con un superpoder de combate, después de dejar Eva, Limboli es en realidad una chica normal. Es por eso que Ludolan le dio especialmente a Baimax ella hace regalos. En primer lugar, es porque Dabai tiene una personalidad amable, sabe cómo consolar a la gente y puede acompañar bien a Limboli. En segundo lugar, porque Dabai tiene una forma de lucha y también puede proteger bien la seguridad de Limboli, lo que se puede decir que mata dos pájaros de un tiro. ¿La ¿Forma de lucha? Escuchar a Rudolan decir que Dabai todavía tiene una forma de lucha. Limboli no pudo evitar sorprenderse. ¿Cómo podría ese tipo amable de ahora tener poder de lucha? Ella realmente no podía imaginar esa escena. Al ver su reacción, Lugolan sonrió y dijo, lo sabrás en el futuro y nunca te decepcionaré. ¿Cómo supo Limbo y que Baymax puede transformarse en la forma del invencible dios de la guerra? El Baymax transformado tiene alas, propulsores, lanzacohetes y una armadura invencible. Es un super robot con un poder de ataque extremadamente poderoso. Um. Después de escuchar lo que dijo el joven maestro, naturalmente no tuvo dudas. Ella asintió en silencio y luego volvió a mostrar una sonrisa encantadora en su rostro. Al ver esto, el corazón de Ludolan tembló, y luego sonrió y saludó a Limboli. Si vuelves a cerrar los ojos, tengo un regalo para ti. Al escuchar las palabras de Ludolan, Limboli pareció curiosa, pero aún así cerró los ojos obedientemente. Ella estaba esperando con ansias cuál sería el segundo regalo del joven maestro. Pero en ese momento, sintió el calor en sus labios. Aliento caliente. De repente, su rostro se puso rojo y sus ojos, que estaban ligeramente cerrados, no pudieron evitar cerrarse con fuerza. ¿Es este el segundo regalo del joven maestro? ¿Qué también? Limboli cerró los ojos y pensó en silencio en su corazón. Nueva York, dentro de una lujosa villa costera. Tony Stark está sentado en su estudio privado con la barbilla levantada. ¿Cuál es la sustancia que crea el espacio de cambio de fase? Tony Stark murmuró para sí mismo, con una expresión de confusión en su rostro. Desde el final de la batalla de Nueva York, ha estado obsesionado con estudiar esa máquina gigante. No debe poder estudiar Eva, por lo que se centró en el uso de armas Eva. Especialmente la misteriosa barrera que puede alcanzar el Star Destroyer Canon, lo que lo pone extremadamente celoso. Si puede investigar esa cosa, entonces la capacidad defensiva de su traje de acero aumentará exponencialmente. Esto le será de una ayuda inimaginable en futuras batallas. Pero lo que le preocupa es que nunca ha podido analizar la sustancia que crea el espacio de transferencia de fase. Parece que solo puedo acercarme a ese tipo y preguntarle. Tony Stark suspiró. El tipo que mencionó se refería naturalmente a Ludolan. ¿No querías encontrarlo originalmente? En ese momento, su asistente Pops entró y dijo. Date prisa y come algo. De lo contrario, la comida volverá a enfriarse. Dijo Pops con una mirada de preocupación en su rostro mientras celebraba la cena. Después de escuchar esto, Tommy se levantó de la silla y luego abrazó suavemente a Pops por detrás. Tienes razón, ya que no puedes entenderlo, pregúntale. De todos modos, todavía le debo un favor, así que esta vez voy y se lo devuelvo. Tony sonrió y dijo. El impacto de la batalla de Nueva York no fue solo la devastación de la ciudad. No fue solo para shield y los Vengadores ver el poder de la unidad cero EVA. El impacto más importante es que el surgimiento del EVA ha roto por completo la estructura de poder existente en el mundo. Kamataj, el templo del mago. El mago supremo Uji se sentó tranquilamente en el templo. Frente a él, varios discípulos se pararon respetuosamente. Maestro, la aparición de esa criatura gigante ha roto la estabilidad regional que hemos luchado por mantener. ¿Necesitamos tomar medidas? Juan preguntó con una expresión seria en su rostro. La existencia de ese monstruo es una amenaza para todo nuestro planeta. Creo que debemos tomar medidas para controlarlo. De lo contrario, habrá un sinfín de problemas. Dijo Modu solemnemente. En respuesta a sus palabras, Guy no dio una respuesta de inmediato. En cambio, continuó cerrando los ojos y confió en su poderoso poder mágico para espiar el futuro de Ludolan. En el pasado, con su poder mágico, podía. Era fácil ver el futuro de la otra persona. Pero lo que nunca esperó esta vez fue que fracasara. Cada vez que quería echar un vistazo al futuro de Ludolan, sus ojos parecían estar cubiertos con una tela negra. Por mucho que lo intentara, él no podía penetrar la tela negra y ver qué había detrás. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no puedo ver nada? Su futuro es un misterio. Ha sido una maga suprema durante incontables años. Pero esta es la primera vez que se encuentra con algo tan increíble. Ni siquiera ella puede husmear en el futuro de ese hombre. Y solo existe una posibilidad de que esta situación ocurra. Eso, es decir, la fuerza de la persona que espiaba la superaba con creces, la maga suprema, o había un ser detrás de la persona a la que espiaba que era mucho más poderoso que ella y bloqueaba todo sobre él. De esta manera, ella naturalmente se sintió extremadamente preocupada. Ella estaba sorprendida. De repente, abrió los ojos y una luz extraña brotó de sus ojos. No te metas con ese tipo todavía, es una anomalía. Dijo Huyi con una expresión solemne. Al escuchar las palabras del maestro Will, todos los discípulos parecieron atónitos y pensaron que habían escuchado mal. ¿Anomalía? ¿Es bueno o malo? Modo preguntó con curiosidad. No puedo decirlo ahora. Guy negó con la cabeza y dijo: Pero no tienes que preocuparte demasiado, iré a ver al pequeño en persona. Guili pensó por un momento y dijo en serio. Lugolan tenía algunas conjeturas sobre todo lo que había hecho. Pero no esperaba que incluso seres como Thanos y Ancientuan se alarmaran por él. Esto muestra cuán poderoso es el cuerpo de Eva. Dentro de la base secreta de Franklin, un mecha gigante púrpura se levantó lentamente, y Ludolan se paró frente al mecha con una mirada intoxicada. Mirando el mecha frente a él, me miró. Te como si fuera su propio hijo. Este mecha violeta no es otro que la segunda máquina Eva de Ludolan. La apariencia de este Eva se basa completamente en la apariencia de la Unidad 1. Sin embargo, aunque la apariencia es la de la Unidad 00, el interior es completamente diferente al de la Unidad 00 en la obra original. El público que haya visto Eva debe saber que la Unidad 1 incorpora parte del alma de la madre del protagonista. Por lo tanto, la máquina número 1 protege automáticamente al protagonista de cualquier daño y puede actuar incluso cuando no está enchufada. Y su poder de combate está fuera de serie, capaz de aplastar directamente a otros apóstoles. En base a esto, cuando Ludoland diseñó su propia Unidad 1, incorporó sus propios genes en ella. Por lo tanto, no es exagerado decir que la Unidad 1 frente a mí es el hijo de Ludoland. De pie frente a la Unidad 1, Ludoland estaba lleno de emoción. No sé si es porque el suero ha fortalecido mi capacidad cerebral. En ese momento, sintió claramente que había una conexión misteriosa entre él y la Unidad Eva 1 frente a él. Debido a esta misteriosa conexión, sintió que podía controlarlo con solo pararse frente a la Unidad 1. Entonces trató de dar una orden mental para levantar las manos. De repente, sucedió algo que conmocionó a todos los investigadores científicos. Vi que la Unidad 1, que estaba completamente apagada, levantó su brazo por sí sola. Luego lo apretó con fuerza y, de repente, el aire explotó en su palma. ¡Guau, guau, guau! Alarma, alarma, hay una anomalía en la unidad 1. Si hay una anomalía, evacue inmediatamente, evacue inmediatamente. Sonó una sirena urgente, asustando a todos los investigadores científicos. Inmediatamente abandonaron el trabajo que tenían entre manos y planearon evacuar. Maestro, debería evacuar rápidamente. La hermosa asistente de Ludolan, Sofía, también sacó a Ludolan y planeó evacuar. Pero en este momento, Ludolan habló. Quédate quieto y no te muevas, está bien. Las palabras de Ludolan fueron como una aguja que calma el mar. Ellos inmediatamente calmó el estado de ánimo turbulento de todos. Todos se volvieron para mirar a Ludolan. No sabían por qué Ludolan dijo eso. Pero en ese momento, algo que nunca olvidarían en sus vidas apareció una escena. Ludolan, que estaba parado frente a la unidad Eva 1, extendió su mano derecha hacia la unidad Eva 1. Justo cuando todos se preguntaban por qué Ludolan hizo esto, descubrieron con horror que la unidad Eva no. Uno desconectada por completo también levantó su mano derecha. Luego tocó lentamente la palma de Ludolan. Fue como saludar. Esto y muy posible. Al mirar la escena frente a ellos, todos los investigadores científicos sintieron como si hubieran visto un fantasma. Aunque la tecnología del cuerpo de Eva fue construida por Ludolán, ellos, los investigadores científicos, son solo trabajadores que construyen bloques. Pero aún así, tenían claro que si Eva quería estar activo, tenía que estar enchufado y debe ser controlado por personas cualificadas, ambas indispensables. Pero lo que sucedió en este momento estaba completamente fuera de su conocimiento. Su joven maestro no tenía ninguna conexión neuronal con la unidad 1 y la unidad 1 no estaba conectada. Pero los dos realmente pueden interactuar en este momento. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, no lo creerían incluso si los mataran. Un milagro, de hecho un milagro. El ingeniero jefe del proyecto miró la escena frente a él con entusiasmo. Como participante pleno en todo el proyecto, comprendió mejor que otros investigadores lo increíble que era esto. Qué hito que esta situación tiene para todo el proyecto Eva. El cuerpo de Eva que pueda moverse sin estar enchufado es el objetivo final que persigue el proyecto Eva. Antes, esto, siempre había pensado que era imposible lograr este objetivo. En esa vez, su joven maestro insistió en seguir su propio camino a pesar de todas las objeciones. Pensando en ello. Solo así podrá ver esta increíble escena en este momento. Solo entonces comprendió lo previsor que es su joven maestro y lo malvado que es. Solo una persona como su joven maestro puede hacer esto. Eso es todo. El propio Ludolan no pensó que su primer contacto con la Unidad 1 de Eva ocurriría en tales circunstancias. Si Ludolan no hubiera sido fortalecido física y mentalmente por el suero de Ulke en este momento, no debería poder hacer esto. La razón principal por la que puede hacer esto en este momento es porque tiene la capacidad de telepatía. Además, la unidad 1 tiene parte de sus genes en el cuerpo, por lo que los dos aparecieron bajo la influencia de los dos. He notado el cambio en este momento. Solo puedo decir que esto es algo hermoso causado por una extraña combinación de circunstancias, y es completamente destino. Cada vez tengo más curiosidad por saber qué tan alta será la tasa de sincronización entre nosotros. Lugolan se paró frente a la unidad Eva 1 y dijo con una sonrisa. Sin conectar neuronas, puede controlar fácilmente la unidad EVA 1 desconectada. Una vez que se establezca la conexión neuronal, ¿qué tan aterrador será? Tasa de sincronización. Incluso Luelan lo está esperando. Pero ahora no es el momento de conectarse a la máquina EVA número 1. Porque el tiempo no es lo suficientemente maduro. Si se considera EVA como un producto, luego, cada vez que se lanza un producto, debe provocar un alboroto en el mundo. Este es el requisito básico de Ludoland para sí mismo. F. Al igual que esta vez en la batalla de Nueva York, la unidad 0 Eva cambió el rumbo y fue un éxito de taquilla. Solo apareciendo en el momento adecuado se pueden conseguir efectos extraordinarios. Y para Ford la unidad 1 todavía se encuentra en la primera etapa de prueba, e incluso el mecanismo vinculante de la unidad 1 aún no ha cumplido con sus requisitos como el segundo cuerpo de Eva construido por Ludolán, no se puede comparar con cero en ningún caso. La unidad no. Uno llega demasiado tarde. Además, la unidad no. Uno fue construida especialmente para él, por lo que sus requisitos son aún más estrictos. Sin mencionar otras cosas, requiere que el mecanismo de sujeción de la unidad no. Uno esté en plena vibración. Fue hecho de oro. Esta fue la razón principal por la que quería encontrar a Ulises Claué. Porque solo Klaue conocía la ubicación de la entrada a Wakanda. Y solo Wakanda, el país, tenía recursos suficientes para construir su vibrador completo. Las reservas de vibranio de la Golden Eva y Unituno. Todos los planes que hace en este momento están dirigidos a Wakanda. Si Wakanda sabe un poco sobre la situación, estará dispuesto a gastar dinero para comprar su vibranium. Pero si no conocen la situación, entonces no le importa aprovecharse de los demás y usar la fuerza para conquistar. Para lograr su objetivo, es absolutamente libre de utilizar cualquier medio. ¿Cómo puede una persona mantenerse firme en este mundo si no es despiadada? ¿Qué tan atrás están los actuales mechas de esclavitud? Luego preguntó Lan, mirando al ingeniero jefe no muy lejos. Después de escuchar esto, el ingeniero jefe inmediatamente se acercó respetuosamente. Maestro, nuestras reservas actuales de vibranio solo son suficientes para construir las piernas de un mecha, lo cual aún está lejos de ser suficiente. Dijo el ingeniero jefe con una mirada avergonzada. Todavía hay mucho por hacer, parece que es hora de acelerar. Sofía, contacta a Almo y dile que iré a buscarlo mañana e interrogaré a Ulises personalmente. Lulan pensó por un momento y dijo. Es el joven maestro, me comunicaré contigo de inmediato. Sofía asintió y salió rápidamente. Maestro, además del vibranio, la antigravedad de la Unidad 1 también es un problema. Con una carrocería tan pesada y utilizando un sistema de potencia tradicional, la maniobrabilidad no puede satisfacer sus necesidades. Dijo el ingeniero jefe con dolor de cabeza. Eva Unit 0 fue construida a imagen y semejanza de la obra original, por lo que no tiene la capacidad de volar. En cuanto al diseño de la unidad 1, Lugulan no solo agregó un mecanismo de vibranio completo, sino también capacidad de vuelo antigravedad. Es una actualización importante basada en el trabajo original, por lo que la tecnología requerida supera con creces la del trabajo original, porque la dificultad de la investigación y el desarrollo también ha aumentado considerablemente. Lo sé, resolveré el tema del sistema antigravedad. Lugulan asintió, ya teniendo una contramedida en mente. Como hombre con un sistema, la inteligencia de Ludlán se ha visto fortalecida por el suero varias veces. Naturalmente, un simple sistema antigravedad no puede derrotarlo. La única dificultad es que los materiales utilizados para crear un campo antigravedad son relativamente raros. Y este material que puede crear un campo antigravedad no es otro que la gravedad. El gravitonio es un elemento raro con un número atómico extremadamente alto. Es tan raro que la mayoría de la gente ni siquiera cree que exista. Forma una forma fluctuante y amorfa al destruir el campo de gravedad dentro de sí mismo. Cuando se electrifica, se solidifica y el campo de gravedad estalla, cambiando aleatoriamente el campo de gravedad a su alrededor. La rareza del metal gravitonio es comparable al vibranio, pero sus funciones son diferentes. Ahora que conoce el punto de avance, no es difícil obtener un metal como la gravedad con su habilidad. Mientras Ludolan todavía estaba pensando, de repente sonó una alarma. Alerta, alerta, hay un ataque enemigo. Hay un ataque enemigo. Al escuchar la repentina sirena, Ludolan se sobresaltó y su rostro se puso extremadamente feo. ¿Qué pasó? preguntó Ludolan con curiosidad. En ese momento, la bella asistente Sofía se acercó apresuradamente. Maestro, ¿qué pasa? Varios aviones de combate atacaron repentinamente desde detrás de las montañas Angus, y su objetivo era nuestra base secreta. Dijo Sofía nerviosamente, con una expresión de horror en su rostro. Llame al monitoreo y vea qué está pasando. Dijo Hugo Lan sin expresión alguna. Esta base secreta lleva algún tiempo establecida. Antes de eso, siempre había sido muy discreto y nadie sabía de su existencia. Pero desde la batalla de Nueva York hace unos días, con el EVA 0 con la llegada del avión No. 1, su base también ha pasado a la vanguardia. Allá ha habido una acalorada discusión en internet, y algunos buenos blogueros de viajes han acudido específicamente a sus aventuras en la montaña. Ellos dicen que quieren encontrar al gigante. Secretos, que todos vean los impactantes secretos que hay en las montañas Annews. Sin embargo, estos tipos, naturalmente, fueron despedidos fácilmente por Ludolán. Pero lo que no esperaba era que incluso los militares fueran enviados en este momento. Inesperadamente enviaron más de una docena de los aviones de combate más avanzados y los encerró sin decir una palabra. Obviamente, esto fue para darse una patada en el trasero. Aunque la influencia de su familia Franklin fue suficiente para influir en algunas resoluciones del Congreso. Pero esto no significa que Ludoland realmente pueda cubrir el cielo con una mano. Si realmente pudiera hacer esto, no habría necesidad de que él construyera su propio poder ahora. Sería mejor utilizar el hermoso ejército nacional para su propio uso. Obviamente, este no es el caso. Es posible. Como se mencionó anteriormente, no solo existe el plutócrata Franklin en este enorme y hermoso país, también hay otros plutócratas que son tan poderosos como su familia Franklin. Y es precisamente por la existencia de estas familias plutocráticas que la familia Franklin no se quedará sola. Esta es también una medida deliberada del gobierno estadounidense. Como el país que mejor juega juegos de poder en el mundo, ¿cómo pudo el gobierno estadounidense dejar el destino de un país enteramente en manos de una familia? Los huevos no se pueden poner en la misma canasta y los intereses deben controlarse unos a otros. Lo entienden claramente. A los ojos de los principales líderes del gobierno estadounidense, los chaebols no son más que un trampolín para realizar sus intereses políticos personales. Y si este trampolín es demasiado alto, tan alto que no podrán mantenerse firmes. Luego pondrán sus pies sobre otros escalones y luego intentarán patear el más alto. Este es un juego en el que son buenos y también es el juego en el que otros chaebols son buenos. A la familia le gusta escuchar esto. Después de todo, no hay muchas oportunidades para expulsar a oponentes de su nivel. Pero esta vez temen quedar decepcionados. Todavía no saben cuán terrible es la existencia que han ofendido. La enorme imagen holográfica muestra 15, una imagen de un avión de combate F-22 volando sobre las montañas Angus a gran velocidad. Esta es la mejor formación Falcón de la Fuerza Aérea Estadounidense y está partiendo en plena formación. Esto es suficiente para demostrar que el ejército estadounidense concede especial importancia a esta operación. Lulan Franklin, esta es la formación Falcón. En nombre de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, me gustaría informarles oficialmente. Se le ha ordenado arrestar por cometer un delito de poner en peligro la seguridad nacional. De ahora en adelante, tomaremos el control total de su base. Por favor, abandonen todos la base inmediatamente y no se resistan, de lo contrario los mataremos sin piedad. Tampoco intentes atacar al monstruo gigante, de lo contrario no descartamos el uso de un ataque nuclear. Una voz fría salió de la radio, anunciando el propósito del viaje. Audiencia. Con esta voz, todo el personal de la base tenía una expresión de miedo en sus rostros. Nunca esperaron que los militares realmente comenzaran a interferir en los asuntos de su base. Esto les resulta sencillamente increíble. Porque todo el mundo sabe lo que representa la familia Franklin. Es una de las familias plutocráticas más importantes de todo el hermoso país. En tres semanas, incluso los miembros del Congreso ven que su joven amo debe saludarlo con respeto, como a un pu. Pero en este momento se atreven a invadir el territorio de la familia Franklin. Obviamente esta es la forma correcta de matar a su padre. Presuntuoso, joven maestro, ¿cómo se atreven? ¿Cuántos impuestos pagamos al país cada año y cuánto dinero le damos al gobierno? ¿Cómo pueden ser tan descarados, comer y beber de nosotros, y ahora quieren destruir nuestros empleos? Este es un ladrón, este es un matón, es demasiado, e incluso dijo que usaría un ataque nuclear. Odioso. Comparado con el pánico de los demás, dijo Sofía con cara de enojo. Como es una confidente cercana de Ludlán, es responsable de muchas cosas relacionadas con el gobierno. Es precisamente por eso que ella está más preocupada que otros. Sabía exactamente cuántos fondos había proporcionado la familia Franklin para este gobierno. Esa fue una cantidad astronómica de dinero. Pero en este momento, estos vampiros que fueron financiados por ellos se volvieron contra ellos en cualquier momento e incluso querían apoderarse de su base. De esta manera, ¿cómo podría ella? Quizás no esté enojada. Tiene el deseo de matar gente. Al ver el rostro enojado de Sofía, Ludolan está sonriendo y tranquilo. Los perros nunca han dejado de comer mierda. ¿Esperas que estos perros feroces nos estén agradecidos? Ya he adivinado en qué son buenos estos políticos desde el principio. Pero originalmente pensé que cuando vieran el cuerpo de Eva que hice, le tendrían miedo. Entonces continúa siendo mi perro obedientemente y mantén conmigo la apariencia de un buen colaborador. Pero lo que no esperaba era que todavía subestimara la codicia de estos perros. En lugar de tenerme miedo, estaban preocupados por el cuerpo de Eva. Piensa en mí como una amenaza para ellos. Jaja, parece que a estos tipos no se les enseña una lección profunda. No saben escribir la palabra muerte. Lugolán dijo con calma. Una aterradora intención asesina estalló en sus ojos. Él mismo no esperaba que los militares se atreverían a ir a la guerra con él para conseguir a Eva. Parece que hay una fuerza invisible detrás de este asunto. Manos grandes lo controlan. Maestro, ¿qué pasa? Se ha reunido una unidad de tanques afuera de la puerta de la montaña de nuestra base. En ese momento, otro guardia de seguridad se acercó apresuradamente. Un, parece que la otra parte está bien preparada. O todos los servicios militares. Mirando los tanques avanzados exhibidos frente a ella, Lulan dijo con una mueca de desprecio. Maestro, ¿qué debemos hacer? La otra parte incluso ha enviado armas nucleares. ¿Necesitamos retirarnos temporalmente? Dijo Sofía con mirada preocupada, aunque sabía lo poderosa que era la unidad Eva Cero. Pero todos ellos están aquí ahora. Si la otra parte realmente usa armas nucleares, la unidad Eva Cero puede aguantar, pero ellos no. No puedo evitarlo. Y la otra parte debe saber esto, por eso se atreve a amenazarlos así. Debo decir que la otra parte es realmente insidiosa a nosotros. ¿Retiro? Jaja, un grupo de minions no necesita que nos retiremos todavía. Dijo Rugolan con una cara fría y arrogante, pero no tomó en serio a este personal militar en absoluto. Para decirlo sin rodeos, toda la flota interestelar de Chitauri fue derrotada por él. ¿Cómo puede un simple ejército humano hacerle algo? ¿Cómo? Si se retira, será una gran broma. Entonces necesitamos enviar la unidad de Vacero? Preguntó Sofía. Maestro, estoy listo para pelear en cualquier momento. En este momento, Lin se acercó a Ludolan vistiendo un uniforme de combate blanco ajustado. Su hermoso rostro mostraba un fuerte espíritu de lucha. Sin embargo, Ludolan no aceptó su invitación a pelear. Aún no están calificados para enviar nuestro Eva. Entonces, ¿cómo respondemos? Todos miraron a Ludolan con asombro. Al escuchar esto, Ludolan sonrió levemente y luego se golpeó suavemente el pecho. De repente, un líquido violeta se filtró debajo de su ropa. Solo en un abrir y cerrar de ojos, el líquido púrpura formó una armadura de acero púrpura en la superficie de su cuerpo. Lulan en realidad realizó su primera transformación de armadura frente a todos. La apariencia de esta armadura de acero violeta se parece exactamente a la unidad Eva 1. Incluso se puede decir que es una versión más pequeña de la unidad Eva 1. Al ver tal escena, los rostros de todos se llenaron de expresiones de asombro. Mecha Carmesí, ¿es esta la versión mejorada del Mecha Carmesí del joven maestro? Esto es genial. Dios, ni siquiera la armadura de hierro de Tony Stark se puede comparar con ella. Resultó ser una transformación líquida. ¿Podría ser que esta sea la nanotecnología de la que ha estado hablando el joven maestro? ¡Qué genial, qué genial! Un grupo de investigadores científicos exclamó con admiración, mirando a ludan con ojos llenos de admiración. No se trata solo de nanotecnología, sino de tecnología nanorobótica más avanzada. En ese momento, Iván que salió con cara de orgullo y dijo: ¿Qué, nanobots? ¿No es esta una tecnología que acaba de proponer el joven maestro? ¿No está todavía en desarrollo? Dijo Sofía con una mirada de incredulidad. La sabiduría de nuestro joven maestro está fuera de nuestro alcance. Llevo varios meses investigando nanotecnología, pero no he avanzado mucho. Y hace apenas unos días, el joven maestro solo pasó una noche para investigarlo por completo. Y rápidamente se construyó y se produjo en masa. Luego transformó mi mecha carmesí en lo que es ahora. Debo decir que el desempeño del mecha carmesí transformado por el joven maestro es 10.000 veces mejor que el mío. Estoy tan impresionada. Por cierto, se me olvidó decírtelo. Todos los nanobots de la maestra están hechos de vibranio. ¿Qué? ¿Estás hablando de la armadura en el cuerpo del joven maestro o de la armadura completa de vibranio? Sofía parecía sorprendida. Sí, eso es lo que significa. Las capacidades defensivas de este mecha carmesí son, con diferencia, las más fuertes del mundo. Incluso ese maldito Tony Stark no es ni una milésima parte tan bueno como este mecha. Hablando del mecha carmesí que desarrolló y que aplastó el traje de acero. El rostro de Ivan Van que estaba lleno de emoción. Tony Stark es su enemigo mortal. Siempre que pueda aplastar a Tony Stark. Para él es la cosa más emocionante del mundo. El vibranio es conocido como uno de los metales más duros del mundo. Cortarlo por la mitad es extremadamente difícil. No hace falta decir que está dividido en nanopartículas invisibles a simple vista. ¿Cómo lo hizo el joven maestro? Dijo un grupo de investigadores científicos con incredulidad. Si estas palabras no hubieran salido de la boca de este loco, Iván Banque, no lo habrían creído en absoluto. No lo sé, también es un misterio para mí. Iván Banque se encogió de hombros. Obviamente también tenía mucha curiosidad acerca de cómo Luland dividió el vibranio en nanopartículas. Pero obviamente se trata de una tecnología ultra secreta que no se puede decir. Si bien tenía curiosidad, también tuvo que hacerlo de nuevo. Estoy impresionado por la increíble mente del joven maestro. En términos de sabiduría, el único en este mundo que se puede comparar con él es el abominable Tony Stark. Aunque odio a Tony Stark, por la habilidad de Tony Stark, todavía no puede negarlo. No, 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 ahora el suero ha fortalecido al joven maestro y su inteligencia ha mejorado en una cantidad desconocida. Me temo que ese tipo no se puede comparar. Y Van que pensó en silencio. Bajo la exclamación de un grupo de personas, Ludolan caminó lentamente hacia la puerta de la base. La puerta se abrió lentamente y se reveló una fila de tanques frente a Ludolan. La batalla estaba a punto de estallar. Y en ese momento, el portaaviones aéreo de Shield estaba en la cima. Nick Fury miró la pantalla frente a él con horror y rugió como una bestia. Después de regañar a Faque, ¿quién dio la orden? ¿Qué hijo de puta emitió esta escandalosa orden? ¿Quiere que nuestros soldados mueran? Al mirar la escena en la pantalla, incluso Nick Fury se sintió un poco asfixiado. Debes saber que incluso para una persona como él, solo se atrevía a disfrutar del placer oral en privado. Él dijo que Ludolan figuraría como una persona peligrosa de nivel SSS. Pero en realidad no se atrevió a hacer nada. Porque entendió claramente que este tipo, Ludolan, no era un hombre común y corriente. Persona. Si realmente lo cabreara, el precio que pagarían definitivamente sería peor que la invasión alienígena. Después de todo, incluso el grupo de extraterrestres que llenaron Nueva York de agujeros finalmente fueron derrotados por ese hombre. De esta manera, realmente no podía imaginar que se convertirían en enemigos de Rudoland y comenzarían una guerra total. La imagen. Fue simplemente una pesadilla. Pero en este momento, en realidad hubo un ataque tan cruel contra la familia Franklin. ¿Cómo podría no estar enojado o sorprendido? Ya quería comerse a la gente. Revisen por mí, verifiquen a muerte, ¿quién es el responsable de esta operación? Nick Fury le preguntó a la gente y con una expresión seria en su rostro. La agente y inmediatamente escribió rápidamente en la computadora frente a ella. De repente, ella mostró una mirada de realización. Ross, soy el general Ross. ¿Es ese loco otra vez? No, su nivel no es lo suficientemente alto como para emitir tal orden. Es solo un cuchillo en manos de otros. Debería haber alguien de un nivel superior detrás de él, déjame seguir comprobando. Nick Fury negó con la cabeza y dijo. Alto secreto, no más consultas. El agente Yi miró a Nick Fury con una expresión solemne y dijo. Falk, ¿quién está tan ansioso por tomar medidas contra la familia Franklin? ¿Qué quiere hacer él? ¿Es solo porque es un mecha gigante el que codicia a ese tipo? Este no debería ser el caso. Esa gente en la cima nunca sería tan estúpida. Es incluso menos probable que se burlen de sus carreras políticas para ofender a la familia Franklin. Debe haber otro propósito, debe haber otro propósito, sigue comprobando por mí. El sexto sentido de Mick Fury le dijo que el asunto probablemente no era tan sencillo. Debe haber alguna conspiración detrás de esto. Pero, ¿qué fue exactamente esta conspiración? Realmente no podía pensar en eso. No es necesario buscarlo, puedo darte la respuesta. En ese momento, Iron Man Tony Stark entró volando desde afuera. Debes saber que tengo mucha curiosidad y no me gusta esperar. Así que acabo de hackear tu sistema. Creo que no te importará, ¿verdad? Después de todo, no es la primera vez. Dijo Tony Stark en broma, mientras levantaba la mano y saludaba. De repente, apareció una imagen holográfica frente a Nick Fury. En ese momento, la imagen holográfica mostraba una carta de pedido, y la firma al pie de la carta de pedido resultó ser el nombre de su amigo Pierce. ¿Pierce? ¿Por qué Pierce? ¿Por qué dio tal orden? Había una expresión de desconcierto en el rostro de Nick Fury. Quizás deberías preguntarle directamente sobre esto. Tony Stark se encogió de hombros y dijo, luciendo relajado y tranquilo. Al verlo así, Nick Fury se puso furioso. Si estás aquí para ver la diversión, felicidades, pronto podrás verlo. Jaja, me gusta ver la diversión, pero el propósito de mi viaje no es ver la diversión. Pero escuché que ya fuiste a Ludlán. Preguntó Tony Stark de repente. Al escuchar la pregunta de Tony, Nick Fury quedó atónito. ¿Qué tipo de olla es esta? Ha estado pasando los últimos días en cama. Hoy fue simplemente puedes levantarte y moverte. Él no esperaba encontrarme con algo así. Incluso sospechaba que este tipo lo hacía a propósito. Pero a juzgar por la expresión de Tony Stark en ese momento, parecía que realmente no lo sabía. ¿Por qué lo preguntas? Nick Fury miró a Tony con curiosidad y preguntó. ¿Qué ocurre? ¿No podemos hacer esta pregunta? Tony dijo. Por supuesto que puedes, pero ¿qué quieres saber? No es nada, es solo que tuve un pequeño malentendido con ese tipo antes. Por eso quiero saber qué te pasa. ¿Cómo es su temperamento? escuchar a Tony Stark decir esto. Finalmente supo lo que quería preguntar. Entonces pensó un rato y dijo, "Está muy bien. Eres muy educado conmigo. También te pedí que comieras." "Oh, sí, eso es realmente bueno." Tony asintió y su rostro no pudo evitar relajarse. No sabía que Nick Fury había comido. Era simplemente carne frita con un látigo. Pero, naturalmente, Nick Fury no se lo diría a Tony Stark. Después de todo, él no quiere que lo traten así. Si Tony también puede comer, estará muy feliz. Si Tony Stark supiera que el huevo negro estofado frente a él era tan cruel. No sé lo que pensaría, pero probablemente lo haría. Quieres estrangularlo hasta la muerte. Entonces me iré primero, tengo que ir a verlo más tarde. Tony Stark dijo. ¿Crees que todavía tiene tiempo de verte más tarde? Nick Fury señaló la pantalla y dijo. En ese momento, el ejército de tanques del general Ross estaba bloqueado en la entrada de la base secreta y la guerra estaba a punto de estallar. Al ver esto, Tony Stark se encogió de hombros con desaprobación. Todavía no saben a qué tipo de terrible oponente se han enfrentado y se arrepentirán. Esta batalla terminará pronto, lo puedo garantizar. Aunque en este momento Tony Stark todavía no sabe qué medios utilizará Ludoland para tratar con los militares. Pero ha visto el aterrador poder de combate de Ava Unit 0 con sus propios ojos. Nunca creerá que los humanos solo tenemos tanques y aviones de combate. Puede ser el oponente de Ludolan. En su opinión, el comportamiento de los militares es nada menos que golpear una piedra con un nuevo. Es realmente estúpido y ridículo. De hecho, durante mucho tiempo ha estado disgustado con las prácticas militares. En aquel entonces, construyó un traje de acero. Lo primero que pensó el militar fue pedirle que le entregara toda la tecnología del traje de acero. Intentó utilizar su traje de acero para proporcionar a los militares una poderosa legión blindada. Afortunadamente, finalmente confió en su inteligencia para abandonar la idea. El engaño de la otra parte. Nadie sabe mejor que él lo desvergonzados y granberros que son estos señores de la guerra. Entonces, cuando vio que obviamente era imposible que la otra parte fuera el oponente de Ludolán, no habló para disuadirlo. En cambio, era como un espectador. Al diputado no le importó su actitud alegre, porque para ser honesto, desde el fondo de su corazón quería ver la lamentable apariencia de los militares. Este sentimiento debe hacerlo sentir muy feliz. Por supuesto, Tony Stucker, naturalmente, no le dirá estas palabras a Nick Fury. Después de todo, ahora es miembro de los Vengadores y se puede considerar que representa a la mitad del gobierno. Si uno, su propio pueblo menosprecia a su propio pueblo. Si este tipo de cosas se propagan, siempre será malo. Aunque no quieras admitirlo, lo que dijiste es la verdad. Estos tipos buscan la muerte. Nick Fury asintió en silencio y estuvo de acuerdo. En ese momento, pareció pensar de repente en algo y no pudo evitar sorprenderse. Pierce es un alto funcionario de nuestro Shield. Emitió esta orden, que también representa la actitud de Shield. Maldita sea, esto hará que ese tipo malinterprete que fue nuestro escudo el que comenzó la guerra contra él, y luego apuntará a nuestro escudo. Contacta a Ross rápidamente. Quiero hablar con él y pedirle que evacue. Dijo Nick Fury con una mirada de horror. Finalmente pensó en la posible conspiración detrás de este asunto. Alguien empujó deliberadamente a Shield hacia el frente esto fue para provocar una pelea entre ellos y Ludoran. guerra sí el agente y llamó inmediatamente al general ross estaba en un campamento de mando a decenas de kilómetros de distancia en las montañas anus el general ross miraba fríamente la pantalla frente a él general una llamada de Nick Fury de shield un soldado de comunicaciones caminó detrás de Ross con un comunicador de radio y dijo Después de escuchar esto, el general Ross se dio la vuelta lentamente. Ese tipo molesto, ¿cómo llamas a esta hora? ¿Quieres señalarme con el dedo? General Ross, lo dije, pero aún así contesté el teléfono. General Ross, esto es una conspiración, debe detener la acción de inmediato. De lo contrario, se convertirá en carne de cañón, lo cual no tiene sentido. Un, Nick Fury, ¿cuál crees que es el orden? Puedes parar cuando dices parar. Soy soldado y las órdenes militares son abrumadoras. A menos que mis superiores den una orden, no puedo dejar de actuar. Dijo el general Ross muy triste, y luego colgó el teléfono directamente. Maldita sea, ese viejo es una vaca terca. Nick Furia maldijo. En este momento, la puerta de la base secreta de Franklin se abrió lentamente y Udolan con un mecha púrpura apareció frente a todos. ¿Qué es eso? Traje de acero morado. ¿Por qué se parece un poco a esa criatura gigante? ¿Es una versión más pequeña? Dijo Tony Stark con una expresión de sorpresa en su rostro. Se acabó. Al mirar el Mecha morado y carmesí frente a él, el corazón de Nick Fury dio un vuelco. El ejército ha dejado claro que si Ludolan usa es mecha gigante, se lanzará un ataque nuclear. Ludolan realmente se atrevió a usar ese tipo de mecha. ¿Quería que todo su pueblo muriera en una explosión nuclear? Dijo el agente y con una expresión de sorpresa en su rostro. De lo contrario, ¿dejar que atrapen a ese tipo sin ninguna ayuda? Si fuera ese tipo de persona débil, ¿aún podría ser capaz de luchar contra esos alienígenas? Nick Fury dijo solemnemente. No, esta no es esa aterradora criatura Mecha. Sé muy bien que hay una forma de vida especial dentro de ese Mecha. Y dentro de este Mecha hay un humano. Tony Stark explicó de inmediato. Bajo su detector biológico, el Mecha Carmesí de Ludoland no podía ocultarse a sus ojos. Podía decir de un vistazo si se trataba de una máquina EVA o no. Si no es ese mecha gigante, ¿qué es eso? ¿Será Iván Banque otra vez? Nick Fury parecía desconcertado. ¿Iván Banque? ¿No está ya muerto? Al escuchar el nombre de Iván Banco, Tony Stark miró a Nick Fury con asombro. Trató de encontrar la respuesta a través del rostro de Nick Fury. Él no está muerto y se ha vuelto más fuerte que antes. En ese momento, Natasha entró con una curita en la cara. Al observar su apariencia, Tony Stark parecía curioso. ¿Dijiste que no está muerto? ¿Cómo supiste? ¿Y qué le pasa a tu cara? Al escuchar esto, Natasha sonrió amargamente y dijo, Él fue quien me golpeó. ¿Qué? ¿No dijo Nick que ese tipo fue muy amable y te invitó a comer? Al escuchar las palabras de Natasha, Tony Stark quedó confundido. Esto fue completamente diferente de lo que escuchó de Nick Fury. ¿Lo es? ¿Es eso lo que le dijiste? Natasha también miró a Nick Fury con asombro. Al ver esto, Nick Fury pareció avergonzado. No parece que haya nada malo en que diga eso. ¿No nos acaba de invitar a una comida china? ¿Cerdo salteado con látigo? Punto punto, punto Natasha. Bueno, tienes razón, esta comida casi me devora. Dijo Natasha con una expresión sin palabras. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no puedo entender? Tung y Stark los miró a los dos confundido. Está bien, lo entenderás más tarde. Natasha le dio una palmada a Tony en el hombro y dijo, Está bien, ahora no es el momento de hablar de esto, tenemos que detener esta guerra sin sentido, de lo contrario nuestro escudo sufrirá. Dijo Nick Fury con cara solemne. Aunque no sé por qué Pierce firmó esta carta de orden. Pero esto no afecta en absoluto el impacto negativo que traerá. Una vez que comience esta guerra, Shield se llevará la peor parte. Entonces el único delgado lo que pueden hacer es detener esta guerra párese del lado de Ludolán en este momento. Después de pensarlo, Nick Fury no dudó en absoluto. Ordenó directamente. Es hora de que los vengadores actúen. Pero tan pronto como terminó de hablar, el Capitán Rogers entró apresuradamente. Oh no, pasó algo grande. Montaña Sanus. La entrada a la base secreta. Ludolan llevaba el último mecha carmesí y se paró frente a una fila de tanques. Como una estatua, extremadamente fría. ¿Qué es esto? ¿Mecha? ¿Es ese mecha? No, este no es ese mecha, ese mecha no se ve así y ese mecha es enorme. Sea lo que fuere, ¿qué quería hacer? Todos están alerta y listos para la batalla. Gente que está adentro, escuchen, han sido rodeados, abandonen toda resistencia de inmediato, o los mataremos sin piedad. El comandante del ejército de tanques usó la radio para gritarle a Ludolan. Al escuchar esto, Ludolan sonrió fríamente y se dijo a sí mismo. Disparar a matar sin piedad? Así es, coincide con mi idea. Tan pronto como las palabras cayeron, el cuerpo de Ludolan se convirtió en una imagen secundaria y corrió hacia la formación del tanque. Maldita sea, lanza un ataque inmediatamente y hazlo volar por mí. Al ver a Ludolan, corrió hacia ellos sin decirle una palabra. Los rostros de un grupo de soldados tanque estaban llenos de horror. De repente, los tanques lanzaron un ataque directo. Se vieron proyectiles perforantes del grosor de los brazos saliendo del cañón del arma a gran velocidad. Conita atacó hacia Ludolan a la velocidad del rayo. Estos proyectiles eran suficientes para destruir fácilmente búnkeres y, por lo general, se utilizaban para atacar tanques y búnkeres. Pero en este momento, se usó un proyectil tan poderoso para atacar a un mecha humano. En su opinión, esto fue excesivo, usar proyectiles de artillería para combatir los mosquitos. Justo cuando todos los soldados pensaban que uno de sus cañones era suficiente para eliminar al mecha humanoide, que de repente salió, se les apareció una escena increíble. Solo que el mecha humanoide en realidad simplemente levantó el puño y luego golpeó ferozmente. Inmediatamente fue bombardeado con sus balas de cañón. Auge. Sonó una explosión devastadora. El mecha humanoide estaba completamente envuelto por lenguas de llamas y humo espeso. Moriste. Con tal poder de ataque, quedará lisiado incluso si no está muerto. Dijo un grupo de soldados tanque con una mueca de desprecio. Pero en ese momento, el espeso humo se disipó. El mecha humanoide permaneció intacto en el lugar. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es este tipo invencible? ¿Qué clase de monstruo es este? Al mirar la escena frente a ellos, todos los soldados del tanque tenían una expresión de horror en sus rostros. Supusieron que el tipo frente a ellos sería muy fuerte, pero no esperaban que fuera tan fuerte. Ni siquiera el monstruo verde sería así. Fue un eufemismo resistir su disparo. Debes saber que utilizaron específicamente las balas perforantes más penetrantes. Con tal poder de ataque, incluso si se enfrentara al aterrador monstruo verde, al menos podría derribarlo. Pero el mecha púrpura que está frente a mí es realmente como una escultura insertada en el suelo, sin ningún temblor. ¿Es este tu poder de ataque? Es demasiado débil. Lugolan murmuró para sí mismo, con desdén en sus ojos. Ya sabes, incluso si no depende del mecha carmesí, solo su cuerpo puede resistir fácilmente el ataque de proyectiles de artillería. No hace falta decir que todavía lleva una armadura de batalla de última generación hecha de robots de nanovibranio. Con tal equipo, frente a este tipo de ataque de potencia de fuego convencional, no es diferente de Raoich. Y la razón por la que no fue derrotado es, en realidad, también es muy simple. Debido a que el vibranio tiene otro nombre, se llama acero que absorbe el sonido. Como sugiere el nombre, el fono absorbente puede absorber cualquier energía cinética. Él es uno de los mejores materiales utilizados para fabricar equipos defensivos. También ocupa el segundo lugar después de Edman en términos de dureza en el mundo. Metal de aleación. Se puede decir que este tipo de metal es un objeto divino que integra ataque y defensa. Esta es la razón principal por la que Ludoland recolectó tanto vibranio para construir la unidad Eva-1. Una vez que se completa la unidad Eva-1 con un cuerpo de vibranio un completo, el poder que se puede desatar es suficiente para matar a un dios. Después de despreciar el tanque frente a él, Ludolan saltó sin decirle una palabra. De repente, se elevó fácilmente a decenas de metros de altura y luego cayó del cielo y bajó. Auge. Hubo un ruido fuerte. El tanque aparentemente inexpugnable se convirtió en una pila de chatarra directamente bajo los pies de Ludolan. El poder de ataque es lamentablemente débil y el poder de defensa también es impresionantemente pobre. ¿Te atreves a rodear mi base con esos trozos de metal? ¿quién te dio el coraje? lo dijo Lan con desdén y se convirtió en un guepardo feroz. Cada vez que saltaba y caía, un tanque se convertía en un montón de chatarra, y los soldados que estaban dentro, naturalmente, serían destruidos al igual que el tanque, directamente convertido en un charco de pastel de carne. ¿Dónde apareció este monstruo? Da demasiado miedo. Este tipo da tanto miedo como es monstruo verde. Sal de aquí. El monstruo verde no es tan feroz. Este tipo es simplemente un asesino y no le da a nadie la oportunidad de sobrevivir. Al ver la brutal escena de Ludolan, todo el sol, los muertos quedaron atónitos. En comparación con el miedo de los soldados, un grupo de investigadores científicos en la base secreta vitorearon. Demasiado fuerte, el joven maestro es demasiado fuerte. Somos salvos. De hecho, es un mecha que el joven maestro mejoró personalmente. Su poder de combate es suficiente para aplastar a Iron Man. Con un solo paso, el tanque se convirtió en un disco. ¿Qué poder tan aterrador debe tener? Ni siquiera Hulk puede igualar este tipo de poder. Todos quedaron atónitos por la actuación de Ludolan. Esta fue la primera vez que vieron un mecha con un poder comparable al de Hulk. Lo que no sabían es que la razón por la cual el mecha dorado completamente vibrante de Ludolan tiene un poder tan aterrador es esa parte, es de hecho debido a la bendición del mecha carmesí. Pero lo más importante es que el propio Ludolan posee un poder que desafía el cielo. Por lo tanto, la combinación de los dos puede desatar un poder de combate tan aterrador. Sería imposible que cualquier otra persona lo hiciera. Semejante. Solo se puede decir que este conjunto de armadura completa de vibranio está hecho a medida para Ludolan. Se puede decir que es una alianza fuerte. Es difícil pensar en ello. En el campo de mando a lo lejos, el general Ross parecía solemne. Miró la pantalla frente a él. Como general con una experiencia de combate extremadamente rica, ya había predicho lo difícil que sería descifrar a Ludolan. Pero al mirar la escena en este momento, aún descubrió que había subestimado la fuerza del oponente. Solo había visto un poder de lucha tan aterrador cuando rodeó a Ulk. Ulk en aquel entonces era más fuerte, pero el oponente tenía extremidades bien desarrolladas y una mente simple. Pero el chico frente a él era tan inteligente como Tony. Stark es aún más fuerte. Esta es simplemente una combinación perfecta de fuerza e inteligencia. Así que es aún más difícil de afrontar. La formación Falcón inmediatamente fue a apoyar y utilizó misiles Sidewinder para reprimirla fuertemente. El segundo tanque se alinea, usa el cañón para cubrirlo con toda su potencia de fuego, no le des oportunidad de respirar. Dijo el general Ross con calma. Como general con una experiencia extremadamente rica en combate real, rápidamente tomó contramedidas. Pero hubo una cosa que no esperaba: eso fue frente a la fuerza absoluta. Cualquier táctica era simplemente elegante e inútil. Sin sentido. Bajo la orden del general Ross, tres aviones de combate F-22 acudieron inmediatamente a apoyar. De repente, seis misiles Sidewinder con llamas de cola blanca se precipitaron hacia Ludoland. El, el silbido que atravesó el aire era como el del dios de la muerte. Lamento, hace que la gente se estremezca. En tierra, una docena de tanques dispararon poderosos cañones al mismo tiempo. Seis misiles y una docena de cañones cayeron como gotas de lluvia. La situación estaba en juego. Maestro, retírese rápido. Al ver una escena tan peligrosa, los corazones de todas las personas en la base secreta se les subieron a la garganta. Con tal cobertura de fuego, nunca se preocuparían si fuera la unidad 0 Eva la que estuviera atacando. Porque Eva Unit 0 ha sido sometida a pruebas de defensa y ha alcanzado la cuarta etapa de terror. Sin mencionar los misiles, ni siquiera los poderosos cañones de energía pueden causarle mucho daño. Pero el Mecha Carmesí que lleva Ludolan en este momento no puede. No se ha realizado ninguna prueba de defensa. Debido a que ludoland modificó temporalmente este mecha, no hubo tiempo para probarlo por no hablar de los investigadores científicos ordinarios. Incluso Iván Banque, el diseñador del mecha carmesí, no tiene idea. ¿Qué tipo de defensa puede tener este mecha? Pero según su suposición aproximada, un mecha hecho enteramente de vibranium debe ser más fuerte que cualquier mecha que haya diseñado antes. Entonces, incluso si enfrentaba el ataque con una cobertura total de potencia de fuego, todavía tenía confianza en que su maestro podría resistirlo fácilmente. No solo creía que, como creador de este Mecha, Lugolan tenía más confianza que nadie. Pero confía en que su amo podrá resistirlo fácilmente. Tiene confianza, pero no es una tortuga. ¿Cómo puede resistir y dejar que otros ataquen? ¿No es esto una tontería? No está haciendo ninguna prueba de rendimiento defensivo ahora, esta es una batalla real, o muere soy yo vivo. Por lo tanto, no tenía idea de probar la defensa del Mecha en absoluto. Estaba más interesado en mostrar plenamente la efectividad de combate del mecha. Con este pensamiento en mente, Ludolan sonrió levemente y dijo, Estoy aquí justo a tiempo. Puedo hacerlo bien. Faltan oportunidades prácticas. Entrenaré contigo hoy. Después de hablar, Ludolan levantó suavemente su brazo derecho y apuntó directamente al fuego de artillería entrante. En este momento, todos se sorprendieron al descubrir que el mecha púrpura de Ludolan estaba surgiendo como una ola. Levantarse. De repente, los nanorobots hechos enteramente de vibranio eran como un enjambre de abejas, extendiéndose y expandiéndose rápidamente a lo largo de su brazo. En solo un abrir y cerrar de ojos, una enorme mano morada con un diámetro de unos 5 metros apareció frente a todos. Mirar. Sosteniendo esta enorme mano morada, todos quedaron atónitos. ¿Qué es esto? ¿Qué mano tan grande? ¿Cómo diablos conseguiste esto? ¡Qué asombroso! ¿Es esta también la habilidad de este Mecha? Es simplemente increíble poder crear un brazo tan grande de la nada. Una serie de exclamaciones salieron de la boca de la gente y sus ojos estaban llenos de dudas. Porque hasta ahora, nunca habían visto ningún Mecha con tal habilidad. Ni siquiera el traje de acero de Tony Stark puede hacerlo. En este punto. Es obvio que este es un super traje que está completamente por delante de Iron Man. Esta es la conciencia que moldea capacidad de los nanorobos. Inesperadamente, el propietario domina esta tecnología. Iván Ban que murmuró para sí mismo, su rostro también muy sorprendido. Porque se le considera un miembro clave de la base. Por lo tanto, el maestro Ludelan a menudo discute con él muchas tecnologías o ideas de vanguardia. Entre ellos, la nanotecnología es la tecnología de vanguardia de una semana de Ludelan que le mencioné antes. Pero para el mundo entero, la nanotecnología no es un término nuevo. Hay muchos científicos trabajando en este proyecto. Y algunos ya han logrado cierto éxito, por lo que no se lo toma demasiado en serio. En. Sin embargo, Ludolan le mencionó una tecnología ampliada durante este periodo. Esa es la tecnología del nanorobot consciente. Este nuevo término realmente le interesó mucho. El llamado nanorobot consciente. Como sugiere el nombre, son los nanorobots los que pueden ser controlados por la conciencia. Esta tecnología no solo está ligada a la nanotecnología, también debe vincularse a una serie de otros estudios neurológicos, como las ondas cerebrales biológicas. El efecto de su combinación es que el usuario puede la conciencia puede controlar fácilmente todos los nanorobots y hazles realizar todo tipo de acciones increíbles. Entre ellos, la combinación de formas es la más importante. La llamada combinación de formas permite a los nanorobots formar cualquier tipos de combinaciones, depende completamente de la imaginación del usuario. Esto es un poco como la habilidad de Green Lantern, que se puede decir que es muy antinatural. Pero, es fácil de conseguir, pero no es tan sencillo implementar esta tecnología a la perfección. Sin mencionar otras cosas, la nanotecnología y la tecnología de ondas cerebrales por sí solas no son lo suficientemente maduras. Está bien utilizar ondas cerebrales para dar instrucciones sencillas. Pero confiar en las ondas cerebrales para controlar la forma de los nanorobots le parecía una fantasía. Se necesitarán al menos varios años para completar con éxito el desarrollo de esta tecnología. Porque antes que nada es necesario perfeccionar estas dos tecnologías. Pero lo que nunca esperó fue. En su opinión, se trata de una tecnología avanzada que tardará varios años en completarse. De hecho, su maestro lo terminó en menos de una semana. ¿Cómo podría no sorprenderse? Esta inteligencia y capacidades de investigación y desarrollo son simplemente asombrosas. ¿Cómo supo que LudoLan pudo desarrollar un nanobot consciente en tan poco tiempo? Es enteramente gracias al sistema del mundo tecnológico infinito. Este llamado nanobot consciente. De hecho, LudoLan acaba de mejorar los microrobots de los Supermarines. Cualquiera que haya visto Supermarines sabe que los microrobots del protagonista son extremadamente increíbles. Permiten a los usuarios combinar microrobots en diferentes objetos utilizando sus propios pensamientos. El villano incluso lo consideró como sus propias extremidades externas. Date habilidades sobrehumanas como escalar, saltar y deslizarte a altas velocidades. A Lodlan le gustaron las características de esta habilidad, por lo que la movió y la usó. Pero por supuesto no podía copiarlo mecánicamente, siendo un ser con una inteligencia increíble. Si no mejora el microrobot, sería una pena para su sabiduría. De esta forma, hay una escena frente a ti. Mejore directamente el microrobot para convertirlo en un robot nano Vibranium. Formación de la conciencia. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo entenderlo? Es tan profundo. Sofía y Lin Bol miraron a Iván que junto a ellos con asombro al mismo tiempo, tratando de darle una respuesta. Pero Iván que no respondió directamente a sus preguntas. En cambio, dijo. Sigue leyendo y sabrás, sabes lo increíble que es esta habilidad. Para Iván Banque, Sofía y Limboli, que no entienden de tecnología, son analfabetos. A las personas analfabetas, no les explicará estúpidamente algunos términos técnicos. Porque es una completa pérdida de tiempo. Entonces es mejor ir directamente. Déjales ver. Al fin y al cabo, observar a simple vista es mucho más intuitivo que escuchar su explicación. Justo cuando todos se maravillaban con las habilidades mágicas aportadas por los nanorobots de Ludolan, Ludolan en el campo de batallas movió nuevamente. Levantó la mano y levantó la mano. La mano gigante de repente avanzó. De repente, seis misiles y de Winder y una docena de cañones quedaron atrapados en su mano como polillas volando hacia las llamas. Auge. Todas las balas de cañón explotaron cuando apretó su enorme palma. Una explosión devastadora de repente sonó como un trueno, lo que hizo que a la gente le dolieran los oídos. Pero lo que sorprendió a todos fue la explosión de estas balas de cañón. El sonido fue extremadamente fuerte. Pero el daño causado a Ludolan fue mínimo, o incluso nulo. Porque todos los nanorobots de Ludolan están hechos de vibranio. El vibranio tiene la propiedad de absorber energía cinética. Por lo tanto, toda la energía generada por la explosión fue absorbida por el nanorobot de vibranio. Así que había una escena extraña frente a mí, con truenos y gotas de lluvia. ¿Cómo y cómo es posible? Bloqueó todas nuestras balas de cañón con sus propias manos. ¿Este tipo sigue siendo un ser humano? Monstruo, este es un monstruo real, incluso el monstruo verde no da tanto miedo. Da demasiado miedo. Con tal poder de combate, es casi tan bueno como ese mecha gigante. Un grupo de soldados miró la escena frente a ellos con rostros horrorizados y sus ojos estaban llenos de horror esta escena era como ver un fantasma y no podían no dejes de temblar de miedo como guerreros que han experimentado cientos de batallas han visto que hay muchos seres poderosos por ejemplo thor hulk etcétera a todos estos seres puede llamar monstruos pero en este momento hay habilidades extrañas como el mecha púrpura frente a mí y para monstruos tan malvados siguen siendo los primeros hasta la próxima es esta tu fuerza no es suficiente, no es suficiente. Después de bloquear fácilmente el ataque conjunto de la fuerza aérea y el ejército de tanques, Lugoland dijo con desdén. Luego apretó su enorme puño de vibranio, saltó y lo golpeó. El enorme puño era como una bola que caía del cielo en ese momento. Un meteorito enorme. Atravesó el aire a una velocidad incomparable y estalló con un aterrador estallido sónico. Luego golpeó el tanque de abajo con un poder devastador. Auge. Estalló un sonido estremecedor. Un puño parecido a un meteorito inmediatamente rompió el tanque de abajo hasta convertirlo en hierro. La enorme fuerza del impacto abrió un enorme cráter con un diámetro de decenas de metros de ancho en el suelo. De repente, hubo una fuerza insoportable. La onda de choque imaginaria estalló como una ola desde el lugar donde el puño chocó con el suelo. El barrió en todas direcciones y luego envolvió todo en un radio de un kilómetro. Bajo el ataque a esta terrible onda de choque, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse y todo a su alrededor comenzó a colapsar. Roto. Incluso el tanque aparentemente inexpugnable no pudo escapar al destino. Comenzó a desmoronarse y se rompió en pedazos de hierro, convirtiéndose en trozos de cobre y hierro esparcidos por el suelo. No hace falta decir que él, los soldados que estaban dentro fueron golpeados directamente por la onda expansiva. Salió volando y estaba tan muerto que ya no podía morir. Se podría decir que tal poder es devastador y trascendental. ¡Qué poder destructivo tan aterrador! ¿Es esto lo que le da a ese tipo el coraje para resistir a nuestro ejército? Él no usó ese mecha gigante, por lo que no tenemos ninguna razón para usar ataques nucleares, pero con tal poder de combate, nuestras armas convencionales no son rival para él. Este tipo también es un monstruo creado por la familia Franklin. Finalmente entiendo por qué los superiores dieron la orden de destruirlos. Para una familia así, su existencia es una amenaza para todo el Congreso, y no hay manera de que los superiores permitan que se desarrolle sin control. ¿Qué hacer ahora? Nuestro pelotón de tanques ha sido destruido por él, no somos rival para este monstruo. En el campo de mando, un grupo de suboficiales miraban la pantalla frente a ellos con rostros horrorizados, con la desesperación escondida en sus ojos. En ese momento, el general Ross, que había estado en silencio, le dijo al comunicador con rostro solemne: Empiece de inmediato el plan B. Hay que lidiar con los monstruos usando monstruos. Shield, a bordo del ski carrier, la atmósfera cayó a un estado helado. ¿De qué estás hablando? ¿El doctor Banner ha sido arrestado y enviado a la base secreta de Ludlán? Nick Fury miró al capitán Rogers con cara de sorpresa y dijo. Alguien engañó al doctor Banner para meterlo en una jaula de cristal y se lo llevaron. Quería salvarlo, pero ya era demasiado tarde. Rogers dijo. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Tony Stark dijo con curiosidad. Alguien quiere derribar completamente nuestro escudo. Dijo Nick Fury con una expresión solemne. Fue Pierce, Pierce lo hizo. Natasha miró la cámara de vigilancia y dijo de inmediato. Maldita sea, Pierce, ¿qué diablos está tratando de hacer? Para detenerlo, debemos detenerlo. Una vez que aparezca Hulk, será terrible. Todo el mundo sabe que Hulk es básicamente irracional. Una vez que se enoja en la base secreta de Ludolan, definitivamente causará estragos. En ese momento, se enfrentará a Ludolan de frente. Este no es su dios. Lo que el escudo quiere ver, Tony, eres rápido, date prisa y detenlos. Ordenó Nick Furia. Pero en ese momento, se escuchó la voz horrorizada de la gente y... Es demasiado tarde, todo es demasiado tarde, la otra parte ya ha empezado a actuar. De repente, todos vieron frente a la pantalla que dos aviones de transporte sobrevolaban la base de Ludolan a gran velocidad. Entonces, dos jaulas de cristal cayeron detrás de los dos aviones. La persona encarcelada en una de las jaulas de cristal era el Dr. Banner. Frente a su cámara, el Dr. Banner parecía horrorizado en ese momento, y, obviamente, estaba asustado. En ese momento, una luz verde brilló profundamente en sus pupilas. De repente, su cuerpo comenzó a hincharse incontrolablemente. Su ropa y pantalones eran vulnerables a los músculos verdes hinchados, se convirtieron en pedazos de harapos y cayeron al suelo. No. Rugido. El Dr. Banner rugió ferozmente. El enorme sonido de hecho rompió el grueso cristal a prueba de balas. De repente, Hulk cayó del cielo como un meteoro verde, apuntando directamente a Ludolan. Además de Hulk, en otra jaula de cristal, también hay un ser cuyo tamaño no es menor que el de Hulk. Había estado en coma, pero justo después Hulk rugió. Sus fríos ojos se abrieron de repente. De repente, una luz fría, loca y sedienta de sangre brotó de sus ojos. Hulk, mucho tiempo sin verte. Rugido. Un rugido nada menos que el de Hulk salió de la jaula de cristal, que también rompió la jaula de cristal. Al escuchar este rugido, todos en Shield no pudieron evitar sorprenderse. El rostro de Nick Fury estaba aún más sorprendido. Mostrando incredulidad. ¿Cómo podría ser él?.. Odio, en realidad odio, ¿este tipo ya no está muerto? Tony Stark también dijo con una mirada de asombro. Así es, no es otra persona la que también está encerrada en la jaula en este momento. Es el mortal de Hulk. Abominación enemiga. Sí, Hulk ya no mató a Abominación. Natasha a un lado también miró a Nick Fury con curiosidad. Obviamente, solo Nick Fury puede responder a esta pregunta. Al ver que todos volvían sus ojos hacia él, Nick Fury suspiró. Abominación no estaba muerta antes, solo gravemente herida. Pero la capacidad de su cuerpo para curarse a sí mismo es asombrosa. Al final, los militares lo encarcelaron y lo utilizaron para investigaciones. Jaja, esta es realmente tu práctica tradicional. Los perros no pueden cambiar comiendo mierda. Dijo Tom y Stark con cara burlancia. Siempre ha estado muy descontento con las prácticas militares. Es un gran problema ahora. Es difícil lidiar con un solo Hulk, y mucho menos con una abominación. Natasha dijo con una mirada seria en su rostro. Pase lo que pase, debemos transmitir mi buena voluntad a Ludolan y no dejar que piense que vamos en su contra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser golpeado por Ludolan? Ve inmediatamente a apoyar a Ludolan y evita que Abominación y Hulk destruyan la base de Ludolan. Natasha, eres la única que puede consolar a Ulk, te lo dejo a ti. Nick Fury movió sus ojos hacia Natasha y dijo: Todo el mundo sabe que Natasha y Ulk mantienen una estrecha relación durante estos días. Ella es la única que puede consolar a Ulk. Después de escuchar esto, Natasha sonrió irónicamente. Realmente me arreglarás problemas difíciles. Aunque dijo eso, ella asintió e inmediatamente fue a las montañas Anus. Después de que Ludolan se hiciera cargo fácilmente de las tropas de tanques en el terreno, sus ojos estaban fijos en los tres aviones de combate F-22 que se dieron la vuelta. Una vez que estés aquí, ni siquiera pienses en irte. Después de hablar, Ludolan levantó lentamente su mano derecha. Inmediatamente, el nanorobo de branio formó un cuchillo circular de tres metros de diámetro en su mano. Una luz azul también se encendió en el borde del cuchillo circular. Eso es exactamente el cuchillo de plasma que Ludolan aprendió del mundo de supermarines. Él es extremadamente afilado y puede cortar hierro como arcilla. Déjenme morir todos. Ludolan sostuvo el cuchillo anular en su mano y lo arrojó ferozmente. Hubo un sonido, el cuchillo anular rasgó el espacio directamente. Se convirtió en un caballo de luz azul. Instantáneamente pasó a través de los tres aviones de combate F-22 a varias veces la velocidad del sonido. En, en cuestión de segundos, el avión de combate F-22 se redujo a la mitad. Estruendo. De repente sonó una explosión aterradora y tres F-22 explotaron en el cielo como fuegos artificiales. En este momento, de repente sonaron dos rugidos estremecedores. Vi dos criaturas gigantes derrumbándose. Una cabeza se estrelló directamente contra la base secreta de Ludoland. Y el otro extremo lo golpeó no muy lejos. Ataque enemigo, ataque enemigo. Hay una invasión enemiga al sur de nuestra base. Defiéndete y acude a soporte inmediatamente. Cuando la criatura gigante cayó, una rápida sirena sonó en la base. Al ver esto, el rostro de Iván Banque mostró una pizca de espíritu de lucha. ¿Te atreves a invadir nuestra base? Necesito un compañero de entrenamiento. Después de decir eso, Iván que se dio la vuelta y se puso su propio mecha carmesí, y luego corrió hacia el punto de invasión. En este momento, las batallas F-22 atacaron ferozmente nuevamente. La situación era extremadamente peligrosa. Al ver tal escena, Limboli parecía enojado. Como guardiana del joven maestro, no debe ver al enemigo atacar a Ludolan. No es su carácter sentarse y esperar la muerte. Bye, Max, vamos a la guerra también. Limboli se dio la vuelta y miró a la linda criatura junto a ella, Darvai, y dijo. Al escuchar esto, Sofía miró a Limboli con horror. La unidad 0 Eva no se puede enviar, de lo contrario utilizarán ataques nucleares a toda costa. Para lidiar con este grupo de soldados camaroneros y generales cangrejos, no hay necesidad de la unidad 0 Eva. Dijo a Yanami Rey con cara fría. Entonces, ¿cómo vas a pelear? Sofía miró a Yanami Rey con asombro. Baymax también puede pelear. En ese momento, Darvai salió y dijo: Jaja, Darvai, realmente sabes bromear. Sofía miró a Baymax con una sonrisa en su rostro y dijo: En su impresión, Baymax es un amable robot médico. Es bueno hacer feliz a la gente, pero pelear? ¡Qué broma! Ella nunca lo creerá. Pensando en la aparición de Baymax en el campo de batalla, no pudo evitar querer reírse. Este tipo suave, si realmente fuera al campo de batalla, también sería médico. Y derrotar a Baymax solo debería requerir consumir una aguja del oponente. Después de todo, todo su cuerpo puede estar hecho de polietileno. Baymax no está bromeando, tiene forma de lucha. Dijo Ayanami Rei. ¿Qué? ¿La ¿Forma de lucha? Justo cuando Sofía parecía atónita, Baymax y Ayanami Rei se dieron la vuelta y entraron a un almacén de acero cerrado al mismo tiempo. Diez segundos después, Baymax y Ayanami Rei salieron al mismo tiempo. Pero sus imágenes eran completamente diferentes. Cambió. Vi que todo el cuerpo de Baymax estaba cubierto con una capa de armadura de fibra de carbono. Y lo mismo ocurrió con Ayanami Rei. Al ver su apariencia, el rostro de Sofía se llenó de sorpresa. Nunca esperó que el joven maestro le diera a Baymax y Ayanami Rei ya una armadura. Vamos. Ayanami Rei pisó la espalda de Gabai. Inmediatamente, darbay saltó y voló directamente, llevando a Ayanami Rey al cielo. Al mirar a Ayanami Rey alejándose a toda velocidad, el rostro de Sofía reveló una expresión de envidia. Cuando el joven maestro regrese, también le pediré que me construya una armadura. Sofía hizo un puchero y dijo expectante. Fuera de la base. Al mirar al monstruo gigante que de repente cayó frente a ella, el rostro de Ludolan mostró una pizca de curiosidad. Y en ese momento, apareció de repente una gran mano verde. Extendida desde el pozo roto. De repente, una sonrisa apareció en el rostro de Ludolan. ¿Casco? ¿Está involucrado Shield? Pero no debería ser posible. Ese viejo ladrón Nick Fury no es tan estúpido. Parece que alguien quiere provocarlo deliberadamente. En solo un momento, Ludolan adivinó la verdad detrás de este incidente. Pero ahora no es el momento de pensar en esto. La principal prioridad es abordar primero el problema inmediato. En ese momento, el rugido del avión de combate F-22 volvió a sonar. Esto no puede evitar hacer que Ludolan se ponga muy irritable. Los enjambres de moscas chirriantes son realmente molestos. Dijo Lugolan con una expresión infeliz en su rostro. Maestro, déjeme las moscas a mí. En ese momento, la voz de Ayanami resonó sonó en el comunicador. Inmediatamente, Luthor envió a Yanami Rei completamente armado, acelerando hacia un grupo de aviones de combate F-22 en el Baymax igualmente completamente armado. Jaja, eso depende de ti. Diviértete. Las armaduras usadas por Baymax y a Yanami Rei fueron construidas por él personalmente. Son armaduras de fibra de carbono cuyas capacidades de defensa y combate superan con creces a las originales. En la fibra de carbono, Ludoland también añadió especialmente una cierta proporción de vibranio. Entonces, lidiar con varios un avión de combate F-22 es simplemente un asunto trivial. Rugido. En este momento, un rugido ensordecedor vino del pozo frente a Ludoland. Entonces, una figura verde saltó, parada como un carro humanoide, no lejos de Ludolan. Esta figura verde que saltó no era Hulk, ¿quién podría ser? En este momento, Hulk miró a Ludoland con el rostro lleno de ira. Para este tipo extraño frente a mí. Hulk, naturalmente, lo considera su enemigo. Al ver esto, Ludolan sonrió. ¿Qué, quieres probar mi puño? Rugido. Al escuchar las palabras de Ludolan, el rostro de Hulk se enojó aún más y le rugió a Ludolan nuevamente. Genial, lograste enojarme. Ludolan sonrió con maldad, la figura se balanceó y la batalla comenzó de nuevo. Frente a la provocación de Ulk, Lugolan no solo no tenía miedo, sino que también estaba lleno de interés. De hecho, ha querido luchar contra Ulk durante mucho tiempo. Después de todo, su fuerza actual se debe al suero de Ulk. Entonces quería ver hasta dónde podía llegar frente a esta fuente de poder. ¿Quién es más fuerte, él o Ulk? Es solo que nunca antes había tenido esa oportunidad, así que no pude probarla. Pero ahora que la otra parte le ha dado esta oportunidad, naturalmente no puede perderla. Y no esperaba que el tipo extraño frente a él fuera tan atrevido. ¿Cómo te atreves a tomar la iniciativa de atacarlo? En su opinión, esta es la provocación de Kiwowo. Entonces, rugió y corrió hacia Ludolan. De repente, los dos chocaron como dos bestias peleando. El puño gigante verde chocó con el puño de hierro de Vibranio de Ludolan. Auge. Una explosión parecida a un trueno resonó sobre todo el bosque. De repente, las ondas de aire se extendieron en todas direcciones como un mar tormentoso. Se apresuró, me adentré en el bosque de abajo y vi el viento aullante y arena y rocas volando. Los bosques a lo largo de kilómetros a la redonda estaban en pleno apogeo. Esta onda de aire fue arrancada directamente y convertida en polvo. La ola de aire por sí sola causó daños tan horribles. Esta escena es simplemente impactante. Hulk, que solía confiar en su fuerza para ser invencible, ahora tiene una expresión en su rostro. Cambio repentino. Porque descubrió que el tipo extraño frente a él en realidad tenía más poder que él. Tan pronto como los dos puños entraron en contacto, se horrorizó al darse cuenta. De repente, era como una bala de cañón. Él se movía hacia el enemigo a una velocidad invisible a simple vista. Voló hacia atrás con un estallido. Auge, oh, oh, oh. un estruendo asombroso sonó en el bosque y los árboles detrás de él se derrumbaron como campos de trigo. El enorme cuerpo de Hulk era como un arado, directamente abrió un camino de tierra de cientos de metros de largo en el bosque. Finalmente, rompió una roca de más de diez metros de altura con un fuerte golpe y finalmente se detuvo con dificultad. Lan no se detuvo ahí, solo lo vio caminar vigorosamente. Salió corriendo y se metió en un profundo agujero en la tierra. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Ulk y siguió con un gancho. Él lanzó directamente a Ulk al cielo. Saltó de nuevo, en la expresión dolorosa de Ulk, tomó la iniciativa para aparecer encima de Ulk. Entonces, una pierna en forma de torbellino presionó repentinamente y golpeó con fuerza el cuerpo de Ulk. De repente, Ulk cayó del cielo a gran velocidad como un meteorito. Abajo. Bajo el poderoso impacto incomparable, apareció de repente un cráter gigante con un diámetro de 100 metros. Porque el cráter era demasiado grande y demasiado profundo, los ríos circundantes quedaron cortados. El agua del río fue inyectada en este en un instante. Se formó un pequeño lago en el enorme pozo. Un lago fue expulsado de una patada. Una escena de batalla así volvería estúpida a la gente. Parece que nuestras preocupaciones son innecesarias. Olvídate de destruir bases ajenas. Me preocupa que Hulk muera primero. ¿Quién es este chico? De hecho, presionó a Hulk y lo golpeó, esto da demasiado miedo. ¿Cuántas criaturas terribles ha creado Lulan en la base? ¿Qué quiere hacer, dominar la tierra? Su armadura es en realidad más avanzada que mi armadura de acero. ¿Qué nivel de tecnología ha alcanzado este tipo? A juzgar por la situación actual, no debería ser difícil dominar el universo, y mucho menos la Tierra. En lo alto del portaaviones de Shield, dijo un grupo de miembros de los Vengadores con caras de sorpresa. Originalmente querían ayudar a Ludolan. Pero ahora parece que deberían llorar por Hulk y los militares. Entonces, esta escena no solo conmocionó a Shield, sino que también conmocionó a los militares. En el campo de mando, un grupo de suboficiales tragó saliva y tembló. ¿Cómo es esto posible? Ni siquiera Hulk es su oponente. Con tal existencia, ¿por qué los superiores querrían provocarlo? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Dónde está el odio? ¿Por qué falta el odio? Sí, ¿dónde está este tipo de abominación? Un grupo de suboficiales estaba hablando de ello. Justo cuando un grupo de personas hablaba de abominación, Abominación también se encontró con un enemigo fuerte en la base secreta de Ludolan. Este enemigo no era otro que Iván Banque. Es realmente una fuerza poderosa. Iván Banque agarró con fuerza el puño bombardeado por el odio con ambas manos. Él dijo con una mirada de sorpresa. Llevaba un mecha carmesí mejorado, que era lo suficientemente fuerte como para levantar cientos de toneladas de peso. Pero en este momento, el monstruo frente a él podría ser tan bueno como él. Naturalmente, estaba muy sorprendido. Debería ser yo quien diga esto. Ate sonrió con frialdad, pateó sus piernas con fiereza y pateó directamente a Iván Banque, que volaba a cientos de metros de distancia. Auge. Hubo un ruido fuerte. Iván Banque, que vestía un mecha carmesí, se estrelló directamente contra la gruesa pared de roca. Tú no eres mi oponente, Hulk sí lo es. Ate sonrió con desdén, se dio la vuelta y saltó directamente de la base secreta. Entonces sus ojos se fijaron en Hulk. Casco. Al ver a su viejo enemigo, rugió de odio e ira. Al escuchar el rugido de odio, el rostro de Ludolan mostró una expresión de interés. Vaya. Resulta ser odio. ¿Aún no estás muerto? Es interesante, esos tipos en el ejército todavía no pueden dejar de comer mierda. Dijo Ludolan sarcásticamente. Al igual que Tony Stark, estaba bastante disgustado con las prácticas militares. Cuando Ludolan habló, se burló de sí mismo y una expresión de rabia apareció inmediatamente en su rostro disgustado. A sus ojos, en este mundo, solo Ulka puede compararse con él. Y el mecha morado frente a él es solo un siervo poco conocido. Un pequeño minión se atreve a burlarse de sí mismo. ¿No es esto buscar la muerte? ¿De dónde vienes, pececito variado, vete al infierno? Dijo Abominación con desdén. Luego levantó una enorme piedra bajo sus pies y se la arrojó a Ludolan. La enorme piedra llegó con una fuerza devastadora y golpeó directamente la fachada de Ludolan. Sí, si un ataque tan feroz golpeara a una persona común y corriente, definitivamente lo golpearía en el acto. Matar la vida de la otra parte. Pero para Ludolan, esto es solo un truco de niño. Ludolan mostró una sonrisa, con los ojos llenos de desdén. Al mirar las rocas que volaban rápidamente, simplemente levantó la mano y saludó. Eso es todo. Batir fácilmente la piedra hasta convertirla en polvo. Parece que quieres morir. Dijo Ludolan con una mueca de desprecio, mirando a Abominación. Luego caminó hacia la Abominación paso a paso. Vaya. Parece que tienes algo de fuerza. Si ese es el caso, te mataré primero. Entonces diviértete jugando con Hulk. Dijo Abominación con arrogancia. Ni siquiera tomó en serio a Ludolan. Pero para ser honesto, después de venir a este mundo durante tanto tiempo, hoy es la primera oportunidad de Ludolan. Y su cuerpo está lleno de oro vibrante. Esta es también la primera vez que su mecha carmesí se revela a todos. Por eso es normal que nadie lo conozca, mátame. Jaja, eso es interesante. Ludolan sonrió en lugar de estar enojado, sin tomar en consideración el odio en absoluto. Al escuchar la risa de Ludolan, la expresión de odio en su rostro se volvió aún más fea. Te haré reír en poco tiempo. La abominación rugió. Él saltó de repente y saltó directamente hacia Ludolan. Solo saltó una vez y corrió frente a Ludolan al instante. Este nivel de poder de salto es simplemente increíble. Morir. El odio rugió con voz ronca y baja. Apretó el puño con fuerza y golpeó la cara de Ludolan. Debido a que estaba saltando aquí en este momento, tuvo un impacto extremadamente poderoso. De esta manera, sumado a la superfuerza que posee, el poder de este tu se puede imaginar. Al mirar el odio que atacaba con un impulso feroz, Ludoland sonrió con desdén y una luz fría brilló en sus ojos. Al mismo tiempo, simplemente levantó suavemente la palma de su mano para bloquearla frente a él. De esta manera, atrapó directamente el puño del odio y la ira. Esto es imposible. Al ver que su puño fue fácilmente atrapado por el Mecha desconocido frente a él, una expresión de incredulidad apareció en el rostro de Ate. Puede que otros no lo sepan, pero él mismo sabía claramente cuán poderoso era su golpe. Este golpe es suficiente para romper fácilmente rocas y aplanar tanques que pesan decenas de toneladas. Con tal golpe, incluso Hulk quedaría impresionado. Pero el delgado Mecha púrpura frente a él resultó ser como una escultura parada en el mismo lugar. Ese sentimiento era como el puñetazo y la pluma que acababa de hacer, ingrávidos. Nada es imposible. ¿Es esta tu fuerza? Un poco peor que Hulk. Lugolan se rió burlonamente, luego rápidamente conectó con un látigo y pateó con fuerza la cabeza de Ate. Uf. Retumbar con una patada, abominación voló boca abajo como una cometa con una cuerda rota. Una larga marca de agua se deslizó sobre el lago. Al final, el odio salió volando directamente del lago, derribando un árbol en el bosque. Se deslizó por el agua y el suelo durante miles de metros. Finalmente, se estrelló contra una enorme roca y se detuvo bruscamente. Esta patada con látigo fue más fuerte que la patada que golpeó a Ulka hace un momento. La abominación se mareó por la patada y perdió brevemente el conocimiento. ¡Mátame! ¿Usted cree que puede hacerlo? Algo que no sobreestime sus capacidades. Lululan no se detuvo ahí. Llegó al frente de Abominación en un abrir y cerrar de ojos. Luego agarró el cuello de Abominación con una mano y sostuvo a Abominación en su mano como si fuera un pollo. En ese momento, Abominación ya estaba confundido y estaba aturdido, como si estuviera borracho. En el aturdimiento, solo sintió que alguien le agarraba uno de los pies. Entonces sintió que el mundo daba vueltas y todo su cuerpo era como un mazo. Golpeándolo a izquierda y derecha en el suelo. Este movimiento fue similar a la táctica que usó Hulk para luchar contra Loki. Pero no esperaba que Ludoland lo usara en Abominación. Abominación, que era claramente varios órdenes de magnitud más alta y más alta que Ludoland, fue utilizada por Abominación. Ludoland lo estaba golpeando de izquierda a de derecha. Si no hubiera visto esto con sus propios ojos, nadie lo creería. Y la escena frente a ellos sorprendió a todos nuevamente. Esto, esto, y. La abominación fue golpeada de izquierda de derecha como Loki. Este tipo da demasiado miedo. Puede aplastar a Ulki Abominación en términos de fuerza. ¿Qué tipo de armadura es esta? Quizás debería acelerar la reunión con Ludolan. Este tipo tiene habilidades que ni siquiera yo puedo igualar. Al ver a Ulki Abominación siendo aplastados por el mecha púrpura, el rostro de Tony Stark mostró una pizca de fanatismo. Ulk siempre ha sido una amenaza potencial. Cómo contener a Hulk en circunstancias especiales siempre ha sido la pregunta de Tony. El problema que Stark quería resolver. Hace mucho tiempo, había pensado en la idea de construir una armadura destructora de Hulk, y ya había hecho un diseño. Pero en este momento, la armadura destructora de Hulk que diseñó era diferente a la que tenía delante. Comparado con este mecha morado, no es nada. Si puede intercambiar la tecnología de esta armadura con Ludoland, debería ser una buena elección en cuanto al precio del intercambio ya lo ha pensado, esa es su tecnología de reactor dark industrial arc. en el bosque, fuera de la base secreta, después de ser golpeada, abominación ya estaba magullada e hinchada. la cara originalmente fea se veía aún más fea ahora. "no entendiste la situación desde el principio?" dijo rugoland con un odio débil y una mueca de desprecio en la mano. "debo decir que el chico frente a mí realmente no tiene vista. En realidad lo consideraba un don nadie. Incluso se atrevió a decir que quería matarlo y luego se fue a jugar con Hulk. Ya conoces a Hulk. que fue golpeado con tanta fuerza que no pudo defenderse. Él estaba sostenido en las manos de Lugolan, con los ojos llenos de odio e incredulidad. Nunca pensó que el mecha púrpura frente a él tuviera una fuerza tan aterradora. Esta su fuerza y velocidad eran en realidad mayores que las suyas. Con su fuerza física, ni siquiera Hulk podría lastimarlo demasiado. Pero en ese momento, el hombre frente a él atacó con varias series de golpes combinados. En realidad, no tenía poder para defenderse, solo fue derrotado. La clave era que el poder de cada golpe y patada era aterrador. De hecho, lo dejó cubierto de moretones y dolor. Este fue la primera vez que sintió un dolor intenso desde que le inyectaron el suero de Hulk. Y este sentimiento le parece una gran vergüenza. ¿Es esto todo lo que tienes? A pesar de que estaba atrapado en la mano de Ludolan, Atre todavía dijo con insatisfacción. Al mismo tiempo, golpeó el brazo de Ludolan con ambas manos, tratando de liberarse de la atadura de Ludolan. Al ver esto, Ludolan había una expresión de sorpresa en su rostro. Luego se rió y dijo, no aceptarás hasta la muerte, eres tan estúpido. Después de decir eso, Ludolan no le dio la oportunidad de liberarse. Agarró el brazo de Abominación y de repente estalló una enorme corriente azul. Bajo el ataque de la poderosa corriente, incluso un ser tan poderoso como Abominación no pudo resistirlo. Inesperadamente, inclinó la cabeza y se desmayó de inmediato. Al mirar a Abominación que cayó en coma, Lulan miró a Ivan Banke que se acercaba. Este tipo es bastante bueno. Todavía puede ser de alguna utilidad si lo conserva. Si lo entrena bien, también es un buen luchador. Después de decir eso, levantó la mano y el robot de nano vibranio se convirtió en un collar actual y se lo puso alrededor del cuello de abominación. Debido a que estaba hecho de vibranio, la dureza de este collar hacía imposible que abominación se liberara. Y en la etapa posterior, si el odio es obediente, todo estará bien. Si no, será una comida de electricidad, sí. Y Bam, Bam que arrastró los pies de la abominación hacia la base como un perro muerto. Al ver tal escena, todos tomaron aliento. En el portaaviones de Schiel, los Vengadores guardaron un breve silencio. Parece que a partir de ahora habrá otro monstruo en la base secreta de Ludoran. ¿Este tipo planea abrir un refugio para monstruos? ¿Asilo de monstruos? Después de todo, tu nombre es bastante apropiado. Entonces, ¿todavía tenemos que actuar? No es necesario tomar medidas, pero aún así tengo que dejar clara mi posición. No quiero ser enemigo de semejante monstruo. Aceptar. Varios vengadores se miraron y asintieron. Sobre la cuestión de amigos y enemigos, sus opiniones fueron sorprendentemente unánimes. El poderoso poder de combate de Ludoland no solo sorprendió a todos en Shield. Ulk, que se encontraba en el lugar en ese momento, también se sorprendió. Conmocionado. Aunque la inteligencia de Ulk no es alta, todavía conoce el odio. Ese tipo es alguien que puede competir con él. Le costó mucho esfuerzo derrotar al odio. Incluso casi fue traicionado por el odio. Delicado. Así que incluso él tuvo que admitir la fuerza del odio. Pero ahora su viejo enemigo fue derrotado hasta el punto de ser incapaz de defenderse por el tipo frente a él. No solo eso, incluso se desmayó al final. Así, ni siquiera él podía igualar su poder de lucha. Combinado con la escena en la que fue golpeado violentamente hace un momento. De esta manera, incluso él tuvo que mostrar miedo. Finalmente, miró profundamente a Ludolan. Luego saltó y se volvió hacia Ludolan y corrió en la dirección opuesta. Ulk realmente escapó. Al ver a Ulk darse la vuelta y huir, Ludolan no pudo evitar reírse. Parece que tú tampoco eres estúpido. Ludolan se dijo a sí mismo, con los ojos llenos de broma. A los ojos de todos, Hulk siempre ha sido un personaje con extremidades bien desarrolladas y una mente sencilla. Esto es cierto, pero todavía hay una gran diferencia entre una mente simple y un tonto. Hay una diferencia. Aunque Hulk tiene la misma inteligencia que un niño subdesarrollado, todavía puede saber si alguien es peligroso para él. Ludolan frente a él en este momento es un gran peligro para él. En su mente simple entre ellos. El nivel de peligro de Ludolan es superado solo por el mecha gigante que vio la última vez. Ante tal existencia, la opción más sabia es irse. Hasta un niño lo sabe. Naturalmente, Ulk también entiende esto. Y la retirada de Ulk sin luchar sorprendió a todos nuevamente. Debes saber que, en opinión de todos, Ulk es un ejemplo típico de acero duro. No importa cuál sea tu existencia, sé duro. Pero en este momento, Ulk en realidad, de manera inusual, se retiraron voluntariamente. Para ellos, esto era como el sol saliendo por el oeste. ¿Cómo es posible que Ulk haya escapado? No estoy deslumbrado. Incluso Hulk se asustó. ¿Qué clase de monstruo es este tipo? El sol está a punto de salir por el oeste, maldita sea. El gordo verde aprendió a ser inteligente esta vez. Natasha, ¿fuiste tú quien me enseñó esto? Preguntó Tony Stark, mirando a Natasha junto a él con una expresión de broma en su rostro. ¿Crees que tengo esta habilidad? Natasha le devolvió a Tony Stark una mirada en blanco. Afortunadamente, esta vez Hulk no golpeó tan fuerte como antes, de lo contrario las consecuencias serían desastrosas. Natasha, vigila a Hulk, espera a que se transforme y regrese, y recógelo de inmediato. Dijo Nick Furia. Los dos monstruos han fracasado. Los militares realmente no utilizarán armas nucleares, ¿verdad? No tienen ninguna posibilidad, todos los combatientes han sido destruidos. En ese momento, dijo el agente y con una mirada de asombro. Después de decir eso, inmediatamente hizo clic en la pantalla frente a él. De repente, imágenes de aviones explotando en el aire como fuegos artificiales aparecieron frente a los ojos de todos. Y entre los fuegos artificiales, de repente salieron volando una heroica belleza oriental y un robot blanco. Si no fueran Limboli y Dabai, ¿quién más podría ser? ¿Qué clase de hombre es este? Dijo Nick Fury con una mirada de asombro. Todas sus armaduras están grabadas con el logo de la familia Franklin, y también deberían ser de Ludolan. ¿Es el de Ludolan otra vez? ¿Cuántos secretos tiene este chico detrás de él? Resultó ser otro estilo de armadura. ¿Ludolan quiere crear un ejército de armaduras? Al mirar las armaduras de Limboli y Dabai, ni siquiera Tony Stark estaba tranquilo esta vez. Tras el gran acontecimiento de la batalla de Nueva York, Tony Stark se ha mostrado inseguro estos días. Así que ha estado construyendo en secreto armaduras más completamente inteligentes. Él espera formar un poderoso ejército de armadura de acero. Pero no esperaba que su plan se realizara un paso antes de lo previsto. De esta manera, naturalmente quedó muy sorprendido. Como lo hizo, él sabe que el plan de Ludolan era mucho más grande de lo que imaginaba. El Armor Legion es solo una pequeña rama entre las muchas fuerzas que quiere construir. Para poder competir en el enorme universo en el futuro mantente firme entre ellos. La legión que quiere construir es más que solo esta estrella. Aviones Eva, mechas carmesí, supersoldados, flotas estelares, etc. están en su plan. Mirando la explosión en el cielo, luchador. Una sonrisa apareció en el rostro de Ludolan. Como se esperaba del Limboli, incluso sin pilotar la unidad cero Eva, su efectividad en combate sigue siendo impresionante. Parece que darle by Max fue una decisión muy acertada. Ludoland se dijo a sí mismo. Después de resolver fácilmente la formación Falcón, Limboli y Davaí aterrizaron frente a Ludolan desde el cielo. Maestro, la amenaza del espacio aéreo ha sido completamente eliminada. Dijo Limboli con una cara amable. Al escuchar esto, Ludoland sonrió, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo: Limboli, lo hiciste muy bien, el joven maestro te recompensará bien. Bueno, gracias maestro. Cuando Lugolán dijo que quería recompensarla, la cara de Boling inmediatamente se puso roja de vergüenza. Las escenas en la habitación con el joven maestro esa noche pasaron por su mente como escenas de película. Está bien, entra y protege la base. La crisis no se ha resuelto del todo. Iré tan pronto como me vaya. Dijo Lugolan sin ninguna duda. Aunque la formación Falcón y las tropas de tanques terrestres han sido eliminadas, y se han encargado de Ulki Abominación pero este asunto está lejos de terminar. Al menos aún no se ha atrapado al cerebro detrás de este asunto. Y lo que quiere hacer ahora es descubrir al autor intelectual de este incidente y luego dejarle probar la vida peor que la muerte. Pensando en esto, una horrible mirada asesina estalló en los ojos del Gorán. Nadie puede. Después de ofenderlo, aún puedes vivir bien. No sucedió antes, no sucede ahora y nunca sucederá en el futuro.